Buenas noches. Vamos a hoy un nuevo programa de La Grada. Espero que seamos pa muchos años, ¿eh? Aunque yo hay que jubilarme rápido, pero que vengan otros y tal, y estemos bien. Bueno, ya presentamos, todos lo conocéis a todos estos, la gente, eso está claro. Manuel Enrique Majuto Fernández y González. El mejor árbitro que hubo en España y en el mundo. Y jodido por dos o tres de esos que llamo yo trepadores, vividores. Y después tenemos aquí a mi derecha a Carlos Rodríguez, que es el que de las ruedas, de lo que hoy tiene que hablar, es ser espléndido ante un monstruo como fue Fernando Alonso, yo creo yo, en mi opinión. Y después tenemos aquí a Ataulfo Fernández, Tofi, conocido, bueno, siempre estuvo en el fútbol jugando por la Cuenca Minera, por la Felguera, por la Viana, por todos los equipos, Trubia, Juvencia, y ahora está trabajando en el fútbol de niños, de abajo, de categorías de inferiores, muy inferiores. Pero primero, ahora mismo vamos a empezar a acordarnos del hijo de Fierros, de José Luis Fierros, periodista, que perdió al hijo, a Pelayo, un niño que ya empezó haciendo pinitos en el fútbol modesto, en todos, cualquiera que llamaba, si ya estaba él preparado para pa ir arriba, haciendo cosines, haciendo cosas, y una enfermedad lo llevó. Y entonces yo quería también recordar, allá que estamos hablando de estos, esos que fueron para mí, que fueron unos maravillosos en el fútbol, que ayudaron compitiendo con los equipos para que ayudarnos siempre, como fue Fernando Pañeda, Quique Egar, Pepete, Alfonsín, a todos ellos los queremos recordar ahora, y bueno, el principal de todos, a Fierros, para que desde aquí entre todos le mandemos un abrazo muy fuerte, porque la pérdida fue demasiado. Un niño con esos años, eso es terrible. Lo sentimos de verdad, de Un corazón. abrazo de todos nosotros, Fierros. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a empezar en el plan deportivo. Podéis empezar a hablar cuando queráis. Entonces yo creo que podríamos empezar un poco por la evolución de los equipos en Champions, lo que hicieron, la opinión. Sí, bueno, podemos. Yo en principio voy a hablar un poquitín del Real Madrid, el último partido que jugó contra el Manchester, que la verdad sea dicha, tuvo mala fortuna, porque la primera parte tuvieron el partido bastante bien controlado, el contrario no llegaba, no creaba ocasiones, ellos fallaron dos ocasiones claras, y sin embargo la segunda parte pues empezó a cambiar con otro rumbo, porque quizás la apuesta que hizo el entrenador con Modric, que yo lo veo buen futbolista, estaba jugando muy bien la primera parte, jugaba con balón, sin balón, presionaba. Pero no sé si físicamente hubo un bajón ahí, que ahí es donde yo puedo estar en desacuerdo con el entrenador, porque con la gran plantilla que tiene, tenía un banquillo fenomenal, pues tácticamente, bajo mi punto de vista, claro, no veo que sepa sacar el provecho adecuado para esos jugadores, porque yo creo que tenía que haber hecho el cambio primero. Lo hizo tarde, se veía venir que venía el gol, y quizás tardó en cambiar a Modric. Luego tuvo la mala suerte del penalti que le pitaron, quizás haya sido un poco riguroso, y así todo tuvo Casillas un balón que sacó, que hubiera sido gol. Yo creo que el empate, vamos, puede darse por contento. No lo veo al Real Madrid todavía como líder, aunque con la plantilla verdaderamente que tiene a su disposición, creo que es obligatorio ir a por el Campeonato de Europa. Se lo tiene que exigir la afición y el propio presidente. Yo no estoy muy de acuerdo contigo, porque yo creo que él tiene buena plantilla, bah, no buena, no, muy buena, no, hay jugadores que pudieron haber estado españoles, simplemente, sin mucho menos. El otro día fue un baño que pegó ese Guajes y Silva, dio una auténtica exhibición, cuando ves jugar a Santi Cazorla, son jugadores que podían estar perfectamente encajando en el Real Madrid, pero claro, ayer me parece que lo decía el periódico Marca, uno de esos que son
que son periodistas, pero forofos, que son peor que todo, ser forofo como ye, esos que tienen el Madrid 2 o 3, que son auténticos forofos, esos destruyen y joden a un equipo por todos lados. Porque decir que Modric ye de escala mundial y Silva ye solo de España, pues apague, vamos, cuando pues tenemos un equipo tan grande que va a ser campeón, que ye, que va a ser y que seguirá siendo. Bueno, sabes Gemme, que tiene jugadores fuera en el banquillo. Si dices que no son de categoría, jugadores como Phil, que no jugó precisamente, y sin embargo contra el Betis lo sacó. Contra el Betis hizo lo contrario, sacó a Ozil y dejó al otro. Y luego hay un jugador que a mí me encanta, que yo no sé por qué, no se le saca rendimiento, se le quiso ya alargar del equipo, que es Kaká. Un jugador de medio campo hacia arriba, con unas condiciones que, vamos, si cada vez que entra en banda desborda porque tiene fuerza, velocidad, pero el entrenador, ¿qué es? ¿Que no lo quiere? ¿No bueno, vale para jugar en el Real Madrid? ¿Cuándo lo utiliza Kaká? Yo, si tengo que decir algo, voy a decir, pero voy a decirlo rápido. Yo creo que el entrenador no tiene ni idea, creo, ¿eh? Yo nunca en mi vida vi a un entrenador no hablar de fútbol. Y nada más que lo vi a él, tío. Este no habla de fútbol. Este está todo mal. Los árbitros son los que y el que ya mentira, los árbitros se equivoquen porque se equivoquen. Si no hubiese tanto lebrelillo de esos, con la tele machacando y el alma beneficio, mira, jodieron taquitas, pues la gente pasaba olímpicamente. Imagínate, bajo mi punto de vista, este entrenador, él pierde y culpa a los árbitros, pero ¿y se culpa a él? Porque mira, hay un entrenador que yo lo admiré en unas declaraciones, que fue a Simeone del Atleti Madrid, jugar contra el Rayo Vallecano, estuvo a punto de perder un partido que lo tenía ganado, y él mismo dijo que se había equivocado, lo reconoció, porque hizo una serie de cambios y dijo, chico, me equivoqué, casi pierdo. Pero es que este, entrenador del Madrid, no se equivoca nunca, tiene plenos poderes para fichar. Pero además a base de talonario. Yo me gustaría saber qué cifras ahora tiene el Real Madrid, unas cantidades millonarias. Jugadores que no juegan, que no cuentan con ellos. Carballo, que lo trajo él. Y bueno, ahora debe estar por ahí Carballo, que está de conserje en el Madrid, ¿o qué hace? Estará tirado, sí, por ahí, pues, pero bueno, no, tampoco vamos a decir que tiene muchos. No, la plantilla es inmensa. Tiene buenos jugadores, buenos. Una cosa allí buenos y otra allí esos 4 o 6 que se salen de la tabla. Por ejemplo, ese Cristiano Ronaldo, que es posible que sea buenísimo, Sergio Ramos, que está muy bien, y después la base del fútbol está en España. Eso, igual que lo diga él, que guste y que no guste, que está en España, por eso España es campeona de Europa, campeona del mundo, campeona de todo, y es que tú tienes a Iniesta y tienes a Xavi y a 2 o 3 más, y apague, vamos, los demás tirámoslos al río y no floten ya más, ¿no? Las cosas claras, joder. Eduardo, mira, hay una cosa que sabes que yo siempre, cuando coincidíamos en muchos campos de fútbol, sí, sí. Yo iba a ver a un futbolista y decía, oye, Gemme, me voy a ver a fulano. Lo que me decías tú, para mí, vamos, iba a misa. Oye, Tofi, mira aquel otro, fíjate en aquel otro jugador. Yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué el presidente del Real Madrid le dio todos los poderes a este entrenador y echó a una persona que era el director deportivo, el que estaba encargado de todo? Porque esa persona miraba por el club, miraba por la economía del club. Sí, bueno, yo ya sabes que yo no confío mucho ni en los entrenadores, a los entrenadores del nivel alto hablo, no de abajo, abajo son trabajadores y gente que se pelea por hacer las cosas bien y están igual en ellos que en otros. Y arriba yo valoro mucho más los secretarios técnicos. Y creo que el Madrid tenía uno que era bueno, o muy bueno, porque trabajó mucho como entrenador, trabajó como secretario técnico, y este pájaro se lo cargó por el artículo 29, que era el Sibaldano. Hablando muy bien, tengo yo una cosa de otro que más sabía de peloto de periodistas, que yo, mi amigo Carlos Novoa, dijo él que yo con el verbo de hablar fatal, pero que sabía el doble que Valdano. Y bueno, tanto no creo yo, pero lo tengo escrito, por el señor Novoa lo tengo escrito. Yo del fútbol tengo otras ideas, otras cosas. Tienes escuela porque tú pasaste y sacaste a muchos chavales desde abajo. Y yo te vuelvo a hacer otra vez esta pregunta. La cantera del Real Madrid,
que tiene infinidad de chicos de toda España, incluso fuera de España, que es que no puede debutar ninguno el primer equipo. Podían debutar, podían ser, podían hacer de ¿Y todo. por qué los jóvenes, Bueno, no les damos esa oye, oportunidad? Quique, tú puedes hablar, porque tú sabes de fútbol tanto como yo. En estas guerras es complicado porque entrar, ¿no? Porque vosotros sois técnicos y lo veis desde No, el punto no, de vista no. del técnico. Cada uno lleva una política, ¿no? Está claro que cuando vino este presidente, igual que pasó en la época anterior, confió en una serie de megacracks, podríamos decir, que luego pueden serlo o no serlo, que les dio plenos poderes y al final la cosa pues no salió todo lo que se preveía. Ahora tomó otros derroteros, que fue dar toda la potestad a un técnico en el que confió. El que pensó que le iba a dar frutos, algún fruto le dio, porque cambiaron un poco las tornas en cuanto al dominio del Barcelona el año pasado, pues bueno, con la Liga, con la Copa, ya algo se fue ganando, ¿no? Bueno, es verdad que se le dieron unos poderes, yo creo que no hubo. Es un precedente en cuanto al poder que tiene un club aquí en España, un entrenador, ¿no? Y él usa muy bien, a veces que no nos damos cuenta que él usa muy bien las ruedas de prensa, ¿no? Va cuando quiere ir, cuando no va. En la UEFA, por ejemplo, eso no se lo permiten, porque la UEFA, si no va, se te multa. Y esas cosas hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque por encima de un entrenador está la imagen de un club, ¿no? Por mucho que quiera hacer, al final el entrenador va y viene y la imagen del club es lo que hay que cuidar, ¿no? Y sobre todo cuando es un club que tiene que ser ejemplo y referencia para. Porque nos olvidamos sobre todo de una cosa. A mí me fastidian mucho estas cosas cuando no se dan cuenta que tanto Madrid como Barcelona, lo que dicen, el mensaje que dicen en los medios de comunicación, para bien o para mal, influye mucho en los chavales, influye mucho en la sociedad. Y hay gente que es tan burra, y hay que decirlo así, que lo que digan en la caja esta, en la tele o en la radio, pues es dogma de fe y no tienen poder de decisión de decir, bueno, pues lo dijo fulanito, pero no estoy de acuerdo. Y hay chavalillos que luego, cuando iba a los partidos o arbitrabas a chavales, cuando veas que hacía algo uno en televisión, ellos hacían lo mismo, ¿no? Entonces, hay que pedir mucha responsabilidad en lo que se dice, ¿no? A mí me indigna mucho cuando se dicen cosas, tanto medios de comunicación nacional en estos debates que hay, que yo tengo que cambiar porque es insufrible, o sea, no puedo escuchar un debate. Es Bueno, como los si aquí que ahora tengo estamos yo. cuatro y es una programación, y es una televisión que en sus De comienzos, y los a que nivel más tengo yo local, fuertemente. y hablan cuatro a la vez, y gana el que más voces da, y eso a mí me indigna, ¿no? Porque tienes un. Yo, como dicen, es que lo que se trata es de vender. A mí me cae el alma a los pies, ¿no? Porque antes de No, vender hay fue que de acuerdo. educar y formar, ¿no? Y a mí me preocupa mucho la palabra educación. Yo, cuando voy a las charlas, siempre estoy cansado de ir a los chavalillos y a los colegios y decir educación, formación. Y eso lo tiramos todo por la borda cuando vemos los comportamientos que hay, ¿no? Y cuando vemos Bueno, eso, pues. eso vamos a hablarlo un poco después, pero ahora vamos a ir. Sí. ¿Tú qué dices Yo de le. Barcelona y del mejor? El otro día el que hizo un partido espléndido fue el Málaga también, ¿eh? Sí. Me vas a permitir que acabe con lo del Madrid, ¿no? Porque yo creo que es un recopilatorio de todo lo que decís, que tiene todo muchísimo sentido, ¿no? Un poco lo que dice él, que evidentemente el Madrid no mira para una cantera extraordinaria, que está buscando soluciones de cambio de jugadores cuando supuestamente siempre se utilizan los de abajo. Este es un hombre que prefiere poner un medio centro de lateral derecho o de lateral izquierdo antes de mirar para abajo, ¿no? Lo que dice Mejuto, importantísimo, porque vamos, un hombre con esa resonancia que tiene todo lo que dice el Madrid y que no obliga a su técnico a acudir a las salas de espera, vamos, de prensa, eso es increíble, eso es algo que está. No tiene nada que ver con ser entrenador, tiene que ver con la educación, ¿no? Y lo que tú dices, yo te voy a decir una cosa, yo creo que un buen entrenador. Evidentemente, con un mal equipo puede hacer muchas cosas y un mal entrenador puede estropear un buen equipo de Pues fútbol, ¿no? claro, Puede estropear un buen. pues. Entonces, Mejuto decía antes fuera de cámara que 25 tíos a los cuales tengas que tener en un vestuario con mucha fuerza, con mucho dinero, con tal, ahí hay una labor importantísima también, Bueno, además de la de fútbol, yo ¿no? discrepo un poco de eso. Yo soy de los que creo que los jugadores son tan buenos y tan malos en juveniles como en primera, como en todos los lados. El problema, mayor problema está en cuando hay les perros y hay la trampilla que y el fútbol. En el fútbol hay mucha trampa y hay que reconocerlo con eso, pero los entrenadores son tan importantes, los de tercera que lo tienen que llevar, que no lleve el mismo riesgo, vale, por descontado, pero es que los demás llevan todo a base de dinero, comprar y comprar, no compren los partidos porque no quieren, porque si no cómprense con el dinero, pues no, ahí está, compres lo que quieras con dinero. Pasa, Gemma, que el pulso que tú, te lo decíamos antes un poco también fuera de antena, no es lo mismo un pulso que le eches a un crack, a un figura profesional, porque tiene muchísimo tirón y tiene muchos seguidores detrás,
a un tercera, ¿no? Tú un tercera dejas fuera a uno y al final manda al entrenador. Ahí en primera división a nivel internacional, como tengas un pulso con un cabecilla, que él tiene su entorno y no está a gusto y no entrena bien y no le da por la gana de forzar y... Es mucho decir porque confías en la profesionalidad de todo el mundo, pero ya no profesionalidad, tú lo sabes más que nadie. Tienes que ser psicólogo, bueno, más que entrenador. Bueno, tú decirle ahora a Cristiano cómo tiene que jugar a Messi, pues ¿para qué? Si ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Tiene un buen comportamiento en el campo habitualmente? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay muy buena. Es que a veces criticar, a veces ponemos siempre como ejemplo. Sin poner nombres. El futbolista prima más los malos ejemplos que los buenos. Afortunadamente, el que es deportista, yo siempre digo que el que es futbolista o es deportista, ya de por sí tiene un plus, que es que quiere hacer deporte. Y eso ya para mí merece... Joder, eso es muy fácil, joder. Ves a Iniesta, ves a esos del Barcelona. Pero después es verdad que, mira, influye mucho la cultura, la nacionalidad. Por eso es importante. Somos latinos. Y eso, yo sé cuándo iba a arbitrar a Moscú, cuándo iba a arbitrar a la antigua Yugoslavia, cuándo iba a Sudamérica, cuándo arbitraba en España. Y cada vez que vas a un sitio es una actitud diferente. El comportamiento, la manera... El fútbol inglés, tanto que se habla de fútbol inglés. ¿Por qué? Porque tienen otra educación. Y vuelvo a repetir, y veréis que ya es la segunda vez que lo digo. Educación, formación. Tenemos que trabajar mucho en eso. Pero tú vas al fútbol inglés, tanto que hablamos de él, y hay dos jugadores cada día en la boutique del club para firmar camisetas por obligación. Y tienen que entrenar con la base. Y aquí, pues, el futbolista de arriba está a lo que está, a negocios publicitarios... Entonces tengo razón, nadie te la quita, ¿eh? Sí, tengo que darte la razón, Eduardo. ¿Por dónde ibas? Mira, miramos por el club, por los fichajes, por no gastar tantísimo dinero. Pero ¿sabes lo que pasa cuando tienes que sacar a un jugador de la base? A darle confianza, porque tú ves que puede ser futbolista, es joven, y tú te atreverías a sacarlo. Pero ¿qué pasa si ese defensa lateral izquierda que costó 35 millones de euros, sacas un chaval de la cantera y lo hace bien y demuestra que sabe jugar? Lo tienes que seguir alineando. Y seguramente que va a venir el presidente y te la va a montar. Sí, bueno, te hiciste gastar 35 millones cuando los tienes aquí en casa. Claro. Por eso no quieren mirar para la cantera. En un equipo como el Real Madrid, que está en la élite del fútbol, y sin embargo Barcelona lo hace. Guardiola sacó chavales ahí de abajo. Bueno, también hay que decir que no, porque el Barcelona trajo cada cromo también, que costaron millones pero de euros. Pero en proporción se arriesgó, sí, claro, y sacó más chavales. Claro. Porque tienes un problema, cuando sacas un chaval y le das confianza y juega, tienes que darle continuidad porque lo está pidiendo. Pero luego tienes que dejar a ese millonario en el banquillo. Es un problema. Bueno, problema, claro. Ya no solo es el problema ese, pero, y tú mismo lo decías, también pasa por la afición, ¿eh? No toda la afición tiene la misma paciencia con la cantera, ¿eh? Porque a veces olvidamos que la propia afición, y aquí en Asturias tenemos muchos ejemplos, que pones a uno y porque se llama Pepín, pues a la mínima estamos increpándole. ¿Para cómo puedo sacar a este chaval si no va al Panais? Ahora, si se llamase Peponsky, pues haciendo lo mismo, coño, mira, a ver si, bueno, trajeron de casa al demonio. Y a lo mejor la propia afición es la que luego critica. Sí, tengo ejemplos de muchos compañeros míos que jugaron conmigo y salieron. Yo, bueno, el tema de Joaquín, por ejemplo, cuando con Vicente Mira en Gijón, que empezó a darle oportunidades y a jugar, llegaba, me lo tiene dicho Tati Valdés, que estaba dando moral, llegaba deshecho a la caseta. Pero tenía un entrenador, chaval, que el domingo vas a volver a jugar. Y ánimo, ánimo, y es un futbolista. Claro, bueno, si ese entrenador no le da la confianza necesaria, sería un jugador de tercera división, como muchísimo. El problema es que aunque le des la confianza necesaria, y por ejemplo, clubes así, lo que prima es el resultado inmediato. Entonces a ese chaval a lo mejor no te dan el tiempo necesario, a lo mejor tú quieres dejarlo seguir, pero peligra tu puesto, ¿eh? Porque a lo mejor el club no te apoya. Hay entrenadores que son valientes, ¿eh? Eso sí, pero... Hay entrenadores que arriesgan, ¿eh? Pero no es fácil. Yo os voy a decir una cosa, y seguro que Mejuto no podrá decir nada, pero algo sabrá, ¿no? A mí me gustaría, viendo, hay un enigma ahora dentro del fútbol, dentro del Barça, que seguramente en unos años sabremos, pero vemos el comportamiento genial y humilde de Leo Messi y parece ser que de puertas para adentro hay otra cosa. No, ojalá, sí. Ojalá algún día sepamos algo del tema porque... Salen muchas cosas, se oyen muchísimas cosas. Pero ¿sí? Tú lo dices, lo que pase de puertas para adentro, como el Gemes sabrá de eso, de la puerta para adentro, que quede de la puerta para adentro, el problema es cuando trasciende y las declaraciones. Está claro, y que luego en todos los sitios cuecen habas y que entre ellos puede haber más tensiones o menos, pero el problema es que no se refleja en tensiones innecesarias, en declaraciones fuera de lugar, en hablar fuera de después de la ducha. Yo tenía jugadores, Kiko, por ejemplo, una radio, un amigo. Yo siempre decía, Kiko, es que me vuelves loco, pero no te callaba. Estaba todo el día, pum, pum, Mejo, esto, lo otro. Y me dijo él una vez, Mejo, tienes razón, pero yo me ducho y se acabó. Y es verdad.
Y es verdad, y luego el partido siguiente dije, tienes toda la razón. Y es verdad, porque tú puedes pelearte en el campo. Puedes con tus compañeros, que pasó siempre. Eso podéis dar una tesis vosotros de eso. ¿Cuántos hablan en el campo? Con nosotros, con los árbitros. Pero luego tiene que quedar ahí. Tú puedes pelearte un árbitro, en el buen sentido de la palabra. Joder, Mejuto, ¿cómo pitaste esto? Oye, mira, pues yo Casillas el año pasado, antes de acabar, fue a cenar conmigo, bueno, apareció por ahí a tomar algo, que quería saludarme. Dice, ¿te acuerdas la primera vez que me pitaste? Yo, y que ya no me acuerdo. Dice, es que me pitaste un penalti. Yo dije, Mejuto, ¿a qué no fue? Y tú me dijiste, yo creo que sí, igual me equivoqué. Dice, ¿qué te voy a decir? Ya diciéndome eso, pongo ese ejemplo porque en el campo se habla muchas cosas, pero al final hay que tener mucho cuidado porque los medios, desgraciadamente, y vuelvo a decir, en este país que tenemos, los medios son como son. Pues y sí. De esto sacas esto. Claro. Y si yo le digo, yo dije un jugador una vez, lo habréis visto el año pasado, cuando acababa, en Bilbao, Echeverría, además no tengo por qué esconderme, estamos en el túnel y antes de salir, Echeve, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y dice, estamos muy fastidiados, este año lo tenemos complicado. Y yo le dije, venga, hombre, saldrá todo bien. Bueno, pues yo veo algún medio que dijeron, mira con lo que le dijo el árbitro, pero claro, ¿qué le vas a decir? Claro. Que por mucho, ¿para qué vas a jugar si vas a bajar? Entonces, somos demasiado tiquismiquis, metemos demasiado, polemizamos demasiado. Aquí somos muy dados a la polémica, a buscar tres pies al gato. Si todo fuera mucho más normal y que un día se gana, otro día se pierde. Tú no puedes ver a un crío llorar el lunes porque perdió. Hay alguno que quiere más que lo deje la mujer que pierda el equipo. Claro, claro. No salen el lunes de casa. Disfruta del fútbol. Si ahora está jugando bien un equipo, aunque seas del otro, y si estamos aquí hablando cuatro señores, pues oye, mira, tú puedes ser de un equipo, pero si el otro lo hace mejor hay que decir, oye, a mí me gusta este equipo, pero el otro hay que reconocer que lo está haciendo muy bien. Pero es que la pasión nos ciega. Y eso, cuando es un periodista deportivo, que no sé cómo se pueden llamar periodistas. No sé, porque... Y alguno tiene periodismo, curiosamente. ¿Qué pena de carrera más mal estudiada? Porque muchos de ellos. Me da vergüenza. Yo tengo un hijo y no le puedo dejar ver la televisión. Tiene 15 años, pero no se puede ver, porque hay alguno que lleva la insignia aquí del equipo de un equipo. Otro tiene una foto puesta de la... ¿Pero qué es esto? ¿Usted ya es periodista para todos o...? Es que... O fueron fútbol. Si eres periodista, tiene que ser ecuánime. Tú puedes ser de este equipo, pero decir, señores, yo soy de este equipo, pero el otro lo hizo mejor. Nada más. Mejuto, ¿le hace bien o le hace mal la televisión al arbitraje? ¿Qué le hace? Lo hace mal por cómo lo hacen. No es la televisión ayuda. Mira, yo por ejemplo ahora tengo un informe esta semana, el día 6, tengo un informe en Europa. Y la propia UEFA te dice, a nosotros nos tiene que dar un DVD cuando vas a ver al árbitro y si hay alguna jugada que hay que ver, enseñársela después del partido al árbitro para cualificar. ¿Qué pasa? Que la televisión sabiendo usarla puede ayudar o perjudicar. Ahora, yo si a Tofi ahora mismo lo hago así, no se mueve del asiento. Y esto tú no puedes decir por la tele que es penalti. Sin embargo, si es un jugador un poco tal, deja caer un poco. Pero no genera excesiva polémica. Pero no la genera la televisión, la genera los que lo hacen y los que lo ven. Bien. Yo estuve en un medio de comunicación hasta hace 2 años y en caso de duda era a favor del árbitro. Lo que no entiendo es que exárbitros, por ejemplo, ya es otro apartado. Es dudoso, y estás en contra, macho. Pues si es dudoso, deja al tío que está allí, déjalo que sea lo que él decide. Yo estoy informando de un árbitro. Coño, tengo dudas y voy a ir en contra de él. Voy a favor, en caso de duda. Pues aquí es al revés. O sea, aquí dices... Y luego, claro, depende del equipo, depende de los intereses y depende de la toma. Porque, ojo, cuando dicen... Ya entraríamos en otro debate. ¿Es bueno usar las cámaras para arbitrar? Yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta. A mí me gusta la cédula fotoeléctrica. O que eso es un gol que todo el campo supiera que entró y punto. No puedo haber goles fantasma hoy día en el fútbol. Totalmente de acuerdo. Ahora, una jugada de penalti, repetirla. Pero si hay veces que la vemos 80 veces y no estamos de acuerdo. Porque tú luego entrarías. ¿Qué toma uso? La mano. Tú una mano repetida siempre es mano. Porque la acción no es así. O sea, tú una mano, estás aquí, es así. Ahora, la ves repetida y empieza la jugada. Empieza la mano lenta. Y siempre exagera la acción. Entonces... luego entrarías a valorar qué toma, según qué equipo sea, doy 5 tomas. Porque lo vemos a veces. A ver si lo repiten, no lo repiten, qué curioso. Porque no interesa. Claro. Entonces ya entras en mano del realizador, que el realizador quiera ver por la jugada por aquí o por allí. Entonces, la televisión no ayuda por cómo se hace, polemiza mucho. ¿Y el tema de la mano se cortaría haciendo todas penalti? ¿Y no dejándote a la interpretación yo que creo te meten que en un follón? Hombre, estaría claro, pero no sería justo. No puedes interpretar como mano una acción donde el tío, como no corte el brazo, no puede desaparecer. La mano, hay que ver, en el fútbol es todo... Yo creo que en el fútbol es más sentido común del que usamos. Otra palabra que me gusta usar mucho, no en el fútbol, en la sociedad. Sentido común. Entonces, es decir, coño, hay una mano que estás aquí y dices, no, es que era involuntaria, macho, pero cuando en los centros, cuando va una mano y cortan aquí arriba, fue involuntaria, macho, es que tú no puedes jugar con la mano aquí. Tú no puedes saltar con el brazo así. Ahora tú si estás aquí, te pega el balón ahí, coño, ¿qué voy a hacer, árbitro? ¿Cortar la mano? Entonces... Bueno, vamos a ver, yo quería que me hablaseis algo del Valencia, de un segundo tiempo que hizo muy bueno, y del Málaga, que hizo un partidazo espléndido. Que aprovechar que tenemos a Mejuto para... Ya, pero por eso yo quiero lo de este, porque claro, pero después dijisteis una cosa, tengo yo un amigo mío, decir, Camacho y Amarillo siempre, las nuevas tecnologías, a mí me parece muy bien. Pero
las nuevas tecnologías. En infantil, eso ayer, claro, como fui yo. Segunda. Eso, el árbitro llega a segunda vez. A segunda A. No, claro. Y en tercera división. Y vas a Sariego, vas al otro campo con... Claro. Y el árbitro aquel, ¿qué dice? Y las tecnologías, meten y unos remazos. No, el fútbol para todos es igual. Unos con más dinero y otros con menos, porque está, la afición está desarmando el fútbol. Nada más que van porque hay tambor y gaita y punto. Nada más, no hay que haya... Oye, para todos iguales, no, y llegues, y cuando vas a los árbitros, que eso sí que es una auténtica vergüenza, que los están cunando, y nada más que para machacar ellos el alma, la televisión, no tenían que salir a la televisión en nada, para que la gente no protestase, porque un día va a haber, igual que el otro día en la arena hubo aquellos leños, pues en el fútbol va a haberlo también, lo vas a ver, porque el fútbol nada más que crea odio. Eso. Opino, Eduardo, que, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que la televisión, aunque echan reportajes, tienen que echar reportajes de partidos y de fútbol, pero esas repeticiones constantemente y ese periodismo que hace mucho daño, esos árbitros que hacen mucho daño también al fútbol, no sé, o prohibir, vamos, la palabra prohibir parece que suena mal, no tenía que estar tan en la picota constantemente, porque yo creo que el fútbol, los futbolistas, los entrenadores, todos los técnicos, tienen que asimilar que en un partido de fútbol a veces va a tu favor y otras veces va en contra. Que es muy difícil. Cuando va a favor normalmente no se dice nunca. No se dice nunca, nada. Nada, nadie dice que, oye, pitó un penalti que no era. Y gané. Pero es que hay que estar a todas. Hay que estar. Por eso critico mucho al entrenador del Madrid. Y te digo la verdad sinceramente, no me gustan las formas. Las formas que él está viendo un partido, porque yo lo veo mal educado. Yo conozco un entrenador. Ahora los entrenadores se peguen unos saltos y unos brincos. Bueno, ¿pero por qué? Como infantiles y como... ¿Por qué? Como vamos. Tú cuando metías... Oye, mentira, eso. Pasa igual con los jugadores. Cuando metías un gol, pegabas esos brincos, claro. Quitabas la camiseta. Yo veía a Tini, que fue máximo goleador y ganaba trofeos de todo. Y cada vez que metía un gol no hacía un gesto. Eso de quitar la camiseta, podemos hablar, porque también cuando vamos a las charlas también, hay veces que parece, joder, estos árbitros vaya repugnantes que son. Mire usted, hombre. Es que si yo fuese presidente del, yo qué sé, del Panaderías no sé qué, usted a mí no me quite la camiseta cuando mete un gol, porque cuando la publicidad, cuando se mete un gol es cuando más audiencia hay. Y usted no me quite y ponga aquí te quiero, cielo, o para mi padre o para mi madre, ¿no? Cuando usted mete un gol, no quite la camiseta, porque el que le paga es ese escudo y esa publicidad. Incluso hay otro gesto de educación dudosa que está muy bien en vestuarios, el cambiártela con el compañero. Con el equipo contrario. Yo creo que entras con una camiseta y hay que salir con la misma camiseta en respeto a tu afición. Yo creo que hay que salir con la misma, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta a Mejuto. ¿Me vas a permitir un segundo? Porque llevo toda la vida, llevo media vida con ella. ¿Cuánto bien te hizo el haber salido como saliste en el tema de Rafa Guerrero? ¿Te paraste alguna vez a medir qué hubiese sido de tu vida deportiva si le dices a ese hombre, no me metas en este lío, mira para otro lado? ¿Qué hubiese sido de...? Porque aquella fue posiblemente la primera vez que se grabó algo en Canal Plus, creo recordar, sí, que había sido, ¿verdad? Sí. Te pudo hacer todo el daño del mundo y te dio una credibilidad tremenda. ¿Te paraste alguna vez a pensar...? Bueno, yo soy una persona que miro siempre hacia adelante, ¿no? Cuando pasa, coges las experiencias y al final la gente a lo mejor cree que vas a estar dándole más vueltas de lo que realmente... Yo creo que en la vida y en el arbitraje sobre todo, igual que en el futbolista, tienes que pensar en ir más allá y en la experiencia de eso, lo que te pudo aportar o no, ¿no? Bueno, pues tampoco es grato, quizá... Dices tú, yo confiaba siempre en mis posibilidades. Yo soy una persona que nunca me planteé llegar a Primera División, ni a ser internacional, ni... Igual que mañana no sé lo que nos puede pasar, ¿no? Entonces yo vivía el día a día y el presente. Pero oye, pero si fuiste el mejor que hubo. Te metió en un lío. Sí, hombre, ¿qué hubiese pasado si le hubiese dicho, pues sé lo que tengo que hacer y no lo pito? Sin saber yo que estaba la parabólica famosa, que luego se quitó, por cierto, para evitar fue un señor y el otro fue un trepa. Y pero cosas claras, pero la verdad es que no lo hubiese cambiado. Mejor que no hubiese pasado, sinceramente. Por un lado... Porque yo no recuerdo, y he visto mucho fútbol,
Yo no recuerdo una decisión como esa en un partido de fútbol. ¿Tú recuerdas alguna, Jaime, que alguien te levante? Sí, pero no que trascendieran así, ¿sí? No que trascendieran de esa manera. Un penalti sin que el balón estuviera en juego, yo creo que... estaba en juego, estaba en otro lado. Sí, si no, no puedes pitar penalti. Pero, bien, estaba en otro lado. Hombre, para mí me chocó, por de ahí la expresión mía, ¿no? Y de ahí lo que se vio. Hombre, ¿qué fue favorable? El ver que un árbitro sufre y que hay que tomar decisiones. Y que se vio algo como muy natural, ¿no? Como el decir, jolín, mira lo que se padece en el campo y al final tomó esta decisión, que no es agradable, pero lo hubo que tomar, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que me resultó chocante porque yo no esperaba que me dijese algo antes de llegar yo allí, las formas, el esperar para ver por dónde se podía salir. Bueno, al final pasó esto, yo salí por donde tenía que salir, afortunadamente... Se había confundido, ¿no?, de jugador. Se había confundido el número. Sí, pero al final es más que nada que prefieres... Yo creo que Mejuto, si no hubiese sido por eso, fueron muchos partidos y al final es una continuidad, ¿no? Y no es un partido pero solo. Pero es algo que te podía haber marcado, ¿verdad? Te puede haber marcado, ¿no? De cara a tus, a la gente que toma las decisiones. Y lo que te hace un árbitro de primera nunca se sabe. Yo siempre, cuando se habla, ¿por qué este árbitro de segunda no llega a primera? Porque cuidado, la primera es la primera, es un empezar, ¿eh? Un árbitro llegar a primera puede ser muy bueno en segunda, pero la primera, como no, estáis hablando ahora de la presión. Tú la primera, lo fundamental es saber subsistir el lunes. Y el árbitro, yo tenía que llegar el lunes, ir a trabajar a Oviedo, a Lieres, donde estaba primero, ahora a Oviedo. Y tienes que a las 8 de la mañana estar y venir de pitar un Madrid-Barcelona o un Barcelona no sé qué. Y que parece a veces que vas a atracar un banco en lugar de ir a arbitrar, ¿no? Y tienes que convivir, con el que me coincidimos muchas veces. Y tengo la suerte que ahora que me retiré, nunca encontré a nadie que me ofendiese, todo lo contrario. Siempre encontré a gente apoyando, que cuando aquello, incluso me acuerdo un señor parando en el coche, metiendo el coche en una acera en medio de una general a darme un abrazo, que pa'lante, que todo muy bien, o sea, cosas de mucho cariño, ¿no? Pero sí es cierto que la primera división para un árbitro es muy complicada, y en primera división en España es muy complicada. Es complicado el vivir el día a día, el que tú te equivocas y parece que lo hiciste con intención, el que todo el mundo de fútbol entiende o cree que entiende, porque en el fútbol el problema es que todo el mundo entiende o cree que entiende. Luego cuando van al curso entrenador, algún jugador que es profesional, pues cuando hablas de reglas de juego creen que lo sabían y si hubiesen sabido las reglas de juego muchos jugadores o muchos entrenadores, mucha ventaja tendrían para el fútbol. El problema es que a veces quedes asustado de que te pregunten si va a la puerta una mano, por ejemplo, o una zancadilla, árbitro, ¿va a la puerta? Por favor, es usted profesional. Cuando juegas al parchís y comes una ficha, si no sé qué contar 20, no juegues. Pues al fútbol igual, tenían que saber las reglas de juego todo el mundo, porque para jugar hay que saber las reglas de juego. Una pregunta, Mejuto. Que me dijiste que jugaste al fútbol, empezaste a arbitrar a los 14 años. Empezaste muy joven y sin tener unos grandes estudios en cuanto a psicología, que es importantísimo el arbitraje, siempre te admiré porque siempre tuviste diálogo con los jugadores. Yo cuando jugaba al fútbol, es que había árbitros que era terrible, chico. Es que no podías ni abrir la boca ni decir nada. Protestabas a lo mejor porque te empujaron, porque esto. Siempre fuiste dialogante y supiste llegar hasta un sitio donde llegaba el momento y a lo mejor cortabas. ¿Nunca fuiste autoritario? Es que yo creo que lo principal en el arbitraje, me estás diciendo, Tofi, una de las principales premisas para un buen árbitro, la psicología. Tenías un don de psicología con el jugador para dejarle llegar hasta dónde y de ahí quieto, no te pases ya. Es que creo que es fundamental. Hay otros árbitros que no te lo consiguen. Yo siempre digo que si fuera jugador, algún árbitro me tendría que echar, ¿no? Porque yo siempre les digo que el árbitro... Tienes que poner orden ahí, pero no eres el dueño, no eres yo aquí porque lo digo yo y porque mando yo y por mis narices, ¿no? Porque así es normal que el jugador no te respete, ¿no? Y tienes que saber a qué jugador... Tú no puedes dialogar igual con un jugador en un equipo que con otro, porque sabes que alguno sacas la amarilla sin mirar, apuntas y sabes que está ahí detrás, ¿no? Quiero mandar un recado para un exárbitro de Gijón. Ahora hace comentarios en la prensa de pesca. ¿Sabes quién te digo? O sea, se pasó a la pesca del arbitraje. No me acuerdo el nombre, pero siempre me acuerdo de ese árbitro que jugando en la Viana contra el Titánico, yo jugaba con el Atlético Lugones, fue una jugada inolvidable, porque yo ahí tuve que dejar el fútbol, de una patada que me pegaron. Yo entré forzado con la pierna izquierda, aquel era un chico fuertísimo que pegó un golpe terrible, y vino el árbitro y me sacó tarjeta encima, a mí. No pude jugar más al fútbol. Le fui a decir, oye... Vale, ya, espera un poco. Le fui a decir, pero bueno, si casi me mata, el contrario. Le fui a me sacó tarjeta. Bueno, yo Puente, no estoy muy Puente, de acuerdo Puente, con... se llamaba ese árbitro. Puente. ¿Te acuerdas? Yo no estoy de acuerdo contigo, hermano. No.
Ya sabes, tú ya sabes que yo te digo que eres un, fuiste lo máximo. Unas injusticias que había hasta en el campeonato del mundo, todos estos lebreles trepadores que hay arriba, que no pegaron una patada al agua en la puta vida y están allí manteniéndose todavía, viviendo, cuando te quitaron del campeonato del mundo, de Europa del mundo era. De, bueno, por aquel mundial. Oye, tienes un línea. Pon otro, joder, pero bueno, esos pájaros, si quiten al mejor del mundo, que era este, este fue el mejor. Pero yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo en eso de la presión. Es cierto que hay presión, ¿cómo no va a haber? Hay mucha presión porque hay mucho golfo arriba y son los que lo mueven el cotarrillo y tal. Pero oye, yo veo que jugadores de abajo y recuerdo. Y yo recuerdo cuando había las huelgues y eso, y pitaba uno de guaje de segunda vez, y no vi yo que se volviesen locos ningún partido, ¿eh? Y yo voy a las categorías de abajo, y yo te digo a ti, oye, Geme, y yo creo que entiendo un poco, porque tanto ver, y además que yo soy defensor de los árbitros. Oye, Geme, vi yo un árbitro, lo dije el otro día, un año. Es sireño, sé yo. Le das un poco de confianza, va para allá y saca el partido con la gorra, ¿eh? Que hay muchos de primera que son un desastre, ¿eh? Total, ¿eh? Puedo asegurar que hay árbitros que llegaron a primera o llegaron pronto o no estaban preparados y les pudo la presión. Y hay casos de descender. ¿Por qué? Porque mientras va todo bien, pero cuando chocas con equipos importantes, que luego sales en la prensa en titulares, que todo el mundo lee la prensa y lo que diga la prensa es dogma de fe, que no pitaste un día tres penaltis o no sé qué, o que perdió la liga no sé qué equipo, o que fuiste a no sé dónde más, y hay gente que luego tienes que salir al siguiente partido, y te lo puedo asegurar, claro, que es igual que un futbolista, hay futbolistas que son buenos y no pueden con la presión de jugar en el Bernabéu o en el Nou Camp, y nunca se adaptan. Tenemos casos de jugadores que no podían hasta hace poco ir a la selección porque no querían marchar a la concentración. Vamos a ir enseguida un poco de publicidad, pero escucha. Que son los que pagan. ¿Eh? Que son los que pagan, hay que hacer publicidad. Sí, bueno, ¿eh? Publicidad, no pasa nada, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas de esos 5 o 6 que van allí, que se ponen detrás de la portería? ¿De quién fue ese invento? Detrás de la portería, ves un penalti, hostia. Chico, pero si no, el otro día había uno, quitaron y hasta la camiseta. Ya no era voluntario, quitaron y al contrario, y no pitó penalti. ¿Tú crees que eso ya está? Es una petición de la propia UEFA. Fue a través de la UEFA, no de la De esos que yo, y no, que hombre, yo opino. No me metas a mí. Tú no, a ti no te meto en eso. No te meto. Que luego parece que lo digo yo. Decisiones de la UEFA. Claro. No, es una decisión de que consideraron. Oh. Yo pensé que iba a dar peor resultado del que dio. Y te voy a hacer otra preguntilla. Pero no me deja contestar. ¿Y qué opinan estos? ¿Qué opináis de las expulsiones temporales? Yo creo que sería la base del fútbol. Yo lo vi. Lo viví, eso de las expulsiones temporales, y eso es maravilloso. Ningún deporte del mundo termina en uno con menos, ninguno. Y yo esta semana fui contento, fui a ver el infantil y todo, ayer fui a ver un regional, ¡ras!, expulsado. Y además, bien expulsado, según las leyes, pero yo no acabo de entender cómo un chaval coge una pelota con la mano, segunda tarjeta, pero sí, y expulsado. Pero chicos, si es que no hizo ni una entrada fea, nada más que por cogió el balón, castígalo por algo, mándelo 5 minutos o 10 a la nevera y a la grada, y vuelva a entrar, y si no tú por él, o no estamos... Eso no sería bueno. Yo recuerdo un partido de Levines en el Ganzábal 2, críos de 9 años, ¿no? Y claro, yo de aquella, además lo digo a los chavales en la delegación cuando estoy dándoles, bueno, las charlas un poco algún viernes que iba por allí, y yo antes no sacaba tarjetas cuando eran críos de... No, las dejaba en la caseta, pero críos de 9 o 10 años porque les tiraba de la oreja, les cogía las piernas para que aprendieran a sacar, y cuando les decía esto a los chavales de ahora, dicen, Kik, eso sería en la época tuya. La verdad es que los chavales ahora como lo mismo, porque lo ven, ahora tienen una lengua que ahora enseguida protestan, pero todo, tú, ¿no? Estaba de acuerdo conmigo, ayer y antes de ayer hablábamos, las tarjetas, yo hablo de las tarjetas en el fútbol profesional y en todo el fútbol. Sí, es que Eduardo habla la importancia en un partido de fútbol. Cuando a los 15 minutos o 20 minutos dejas un equipo con un jugador menos, el castigo, sacaste una tarjeta por cualquier entrada y luego una mano voluntaria, involuntaria, y dejas a un equipo con uno menos, es un castigo muy grande. Hay jugadores que incluso a lo mejor pueden ser un poco entradas, un poco agresivas, y el sacarle 10 minutos ahí, temporal, con una expulsión, eso da motivo para que el jugador cuando entra, el comportamiento ya es de otra manera, porque sabría que si a la segunda sería para casa.
Yo no lo veo mal, eso. En el futsal lo había, ¿no? Las expulsiones son, sería no, la base, ¿eh? No, sería, no, 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 lo que puede ser sin una expulsión, cambiarlo por otro jugador. Bueno, vamos a ver. Claro, y otro, y después apuntes y castigues o como quieras. Habría que valorarlo siempre vamos y cuando no hubiera juego, mira, juego grave, ¿no? Baloncesto, balonmano, esto... Fútbol sala. Fútbol sala. En todos los deportes hay un expulsado y otro por él y fuera. Mira, hay un... Y sería vital. ¿Por qué hay educación? Eso que hablaba Tofi, tú antes. ¿Por qué hay educación en baloncesto? Que no se mueve nadie. Bueno. Eso pensaba yo. Mi hijo está jugando baloncesto ahora y me ha hecho porque quedo asustado con los padres, igual que en el fútbol. Sí, también... sí. Pero cuando dice que él... también hay follones. Cuando dice que él levanta así la mano a este... ¡Pum! Yo pensaba que el baloncesto que era más tranquilo, pero... El portero, por ejemplo, no quedó desprotegido con la norma nueva. No es suficiente castigo. Es que a veces nos olvidamos por qué sale la norma. No es verdad que el fútbol quizá es más reacio a hacer cambios, pero sí es verdad que el fútbol evolucionó muchísimo, muchísimo. Desde que Tofi jugaba o tú entrenabas, evolucionó, en ciertos aspectos evolucionó. Pero y uno de ellos es lo del portero. Pero tú no. Yo no estoy de acuerdo. El que juega al fútbol o el que haya jugado al fútbol siempre considera que la pena máxima es el máximo castigo dentro del... Dentro de sí, las normas, pero no es excesivo cuando un portero... Yo creo que no. Yo creo que fue un gran avance. Ahí discrepo. ¿Sí? Fue un gran avance. Sí, no, porque no, si hacemos la estadística desde que hay esto, hay mínimo el doble de goles que había antes. Porque, y antes los acordáis, cuando uno marchaba solo, antes de que metiera gol, venía el otro por atrás y era te jugabas una amarilla y punto. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que ahora el defensa, cuando sabe que es último defensor, antes de hacer la falta, sabiendo que puede ser roja, dejas que marche. Y entonces puedes meter gol. El portero lo mismo. El portero sabe que si puede hacer una falta que conlleva la expulsión, antes prefiere dejar meter gol. Entonces, hubo una época, podríamos decir hace 20 años, 20 y tantos, estaba yo, antes de cuando yo empecé a llegar un poco a segunda B, segunda A, que se quejaba la afición de que había pocos goles. De que había, y desde que se hicieron estas normas, subió muchísimo la cantidad de goles y nos damos cuenta. ¿Y qué es la esencia del fútbol? El gol. ¿Dónde hay que incidir más? Ahora mismo hay que mejorar, que ahí metemos poco, o sea, incidimos muy poco en ello. Y sí es verdad que a veces es una guerra continua, las barreras. Yo a mí me encrespa oye, viéndolo desde casa. Estamos cuando, y, hablando de las tarjetas. Pero no puedo ir a toda la vez. Eso, no te lances a Es que si no contesto es que, uno... Fíjate que está hablando ahora de las barreras. Sí. Las barreras no se ponen a la distancia nunca. Porque no nunca. Y un equipo que comete una falta... le están haciendo un favor porque si claro, lo justo lo beneficia totalmente. El lanzador es que el que esté un metro de la barrera más adelante, más atrás, había más goles. Entonces, ¿Por qué no se mide bien? No, se mide, ¿sabes qué pasa? Pero a voleo, si dan unos pasos los árbitros a voleo. Yo te digo, Tofi, la diferencia. No, tienes una referencia, entiendo, ¿verdad? Yo desde lejos en un campo, si los 9-15 están o no están. Ellos evidentemente también, claro. Me equivoco una palabra. Y ellos también. Eso es un detalle, si os fijáis, que demuestra la calidad del árbitro. Por lo pronto, cuando vas a ver un árbitro, te fijas en... Yo, por ejemplo, otro día coincidí con Marcelino Santalena, él estaba, fui a informar a Coruña y él estaba viendo jugadores, ¿no? Y entonces nos sentamos al lado. Y yo a lo mejor le comentaba algo del árbitro y él estaba mirando sus cosas, ¿no? Y dice, oye, es increíble, ¿no? Tú estás mirando lo tuyo y yo lo mío. Entonces, cuando vas a ver un árbitro, el que es árbitro, el que está o va a ser informador arbitral, pues ves otras cosas, ¿no? Tú a lo mejor estás viendo el desmarque de aquel, o qué táctica se usa un 4-1-4-1. Sí. Yo ahora ya me empiezo a fijar en eso porque me gusta también y voy a sacar el título de entrenador para hacerte la competencia. Para que te enseñes, voy a ir de segundo contigo para que me enseñes. No. Y esas no cosas, ¿qué pasa? Tú, fijaros, a partir de hoy, cuando vais a un partido, hay árbitros que no les cuesta gran cosa, enseguida ponen la barrera a la distancia. Y hay otros que les cuesta enormemente y que por mucho que insistan están 2 minutos para colocar una barrera. Y hay otro árbitro que en 20 segundos colocó la barrera. Un síntoma de autoridad. Decía el árbitro que he respetado le cuesta poco poner la barrera. El árbitro que no tiene autoridad le cuesta muchísimo. Y al final dan los famosos pasos de pingüino, que es cuando vemos que cuando tiran, tú los pones a 9-15, pero te das cuenta, van avanzando. ¿Qué pasa? Que el árbitro tampoco... Si eres riguroso y empiezas al que se adelanta a molestar, pues a lo mejor lo que habláis es la segunda. Y a lo mejor lo tienes que echar. Pero máximo 7 metros. Decía Tofi... La educación. En el fútbol, y es toda una trampa. No, tienes que reconocerlo aquí. Te traigo aquí, pero tú tienes que. No me da más mi razón. Lo tienes que reconocer. Mira, en el fútbol, tú llegas al baloncesto y cuando el árbitro dice pe, no se mueve nadie. Levanta la mano, fue falta mía, y calla, porque si no es peor.
técnica. Hace que sí, técnica, Molano. En vez de dos, cuatro. Y vas al fútbol, y vas al balonmano y pasa lo mismo. Oye, que aquí, tú vas a Inglaterra y no hay tantos follones como aquí, ¿eh? Tú ves aquellos del Madrid ahora que salen, salen, ahora empiece más, porque cada día estamos peor, más engolfados. Los de la UEFA y los de la... Porque no viene la verdad, no dice la verdad. Porque hay que ir a estudiarles cosas y hacerlo bien, que es muy fácil, porque el resto de deportes, que todos los deportes son iguales, alcancen un fin, hacer deporte para que el niño empiece y que se iba, y después si lo haces mejor que los demás, cobres y fuera. Todos hechos está igual. Pero oye, eso desesperé, estuve eso cuando sal Ramos. Ayer me preguntaba, estaba yo hablando viendo el Barcelona, y me dije, y dije yo, joder, mira, este equipo del Barcelona es el ideal para la selección española. Tú sabes que a mí me gusta más, yo hablo de fútbol, a mí no me gusta jugar con dos medios centros, lo que hace el señor del Bosque, creo que está equivocadísimo los dos, cuando tienes gente que encima, el equipo del Barcelona ayer, no tengo a Messi por descontado, pero tengo a Silva y no nos gana otra vez, vamos a estar 4 años campeones, y era lo que decía yo, y decía yo al lenguaje, pero es que ¿qué pasa? Llegan estos y quieren cambiar. Y yo, pues, mira, el único, dijo mi chiquillo, oye, es si Ramos de lateral. Y yo, claro, pero si Ramos, hay que decir, oye, hermano, cierra y déjate de ir tan valiente cuando van los tres por una falta, que no hay, quieren comer al árbitro. Usted, oye, pum, aplica ahí como el baloncesto, técnica. Ahora el doble te voy a meter para que aprendas a saber lo que es. Tú lo del falso 9 lo llegaste a entender. Claro, yo tenía cuando tenía algún delantero, a lo mejor bueno, jugaba de lateral, joder, ponía lo de a lo mejor de lateral falso porque entraba bien en ataque, punto. ¿Qué es eso de un 9 ahí arriba? ¿Qué pinte? Cuando hay calidad, tú tienes calidad, lo que no puedes es dejar ya en la caseta. Ya hablamos de lo de España, no puedes dejar en la caseta, ni así. Ni a Silva en beneficio de Llorente o el otro, que no hacen nada. Dan allí a ver si rematen bien o mal. O de Torres o de Villa. Que bueno, sería. Bueno, vamos a ir a publicidad. Pero escucha, como esto ya es publicidad y necesites cenar, vamos a ir a cenar hoy. Sí, que se sepa que el café para encima de venir gratis lo pagué yo. Sí, pagaste tú, pero vamos a ir a cenar a un restaurante cojonudo que hay en Granda. ¿Eh? Me coge de paso a mí. Tú sabes que allí el restaurante La Costana. Ahí se va, se está. ¿Fuiste alguna vez ahí? No, a ver si me invitas. Pues hoy te. Iré y pagaré yo. Podemos ir por la noche, por allí, a cenar, si es. ¿Vale? Vale. Vamos a La Costana, cenamos allí y punto. Vale, ¿está bien eso? Sí, pues vamos a ir. Bueno, vamos a seguir. Tofi, ¿tú querías decir? Una pregunta que le iba a hacer yo a Mejuto. Con respecto a lo que estamos hablando de la educación, de respecto a los árbitros, yo había, en esta última época que estuve con el Atlético Lugones, había implantado unas clases gracias a un exárbitro que Eduardo lo conoce, que era Granda, de tercera división, pues me comprometí con él. La verdad que se ofreció y gratuitamente a dar clases de reglas del juego con todos los críos desde los 10 años que empezaban en Alevín en campo, y desde luego fue fabuloso. Todo era con respecto a la educación, a todos estos chiquillos y niños que empiezan a la práctica del fútbol, a respetar la figura del árbitro. En principio decirles, ¿cómo es posible que para jugar un partido de fútbol sin un árbitro no se puede disputar? Un árbitro tiene que estudiar las reglas del juego, el reglamento, porque si no puede pitar. Y sin embargo, para jugar al fútbol, nadie pide que se estudie el reglamento ni que se haga nada. Te pones a disputar. Bueno, como futbolistas. Eso sé yo que lo están haciendo esos chavales, los árbitros. Bueno, pero es que verdaderamente donde hay que implantar es. Porque claro, hablar de educar a padres y madres y abuelos, eso ya es muy difícil, ¿eh? Porque es imposible. Yo había partidos allí que había unos líos terribles. Incluso insultaban a estos árbitros que están empezando, que llegan ahí, no tienen líneas ni nada, con lo difícil que es pitar. Incluso chicas, que ahora hay chicas en el fútbol también, pues unos insultos y tal. Respetar la figura del árbitro, implantarla en el fútbol desde abajo ya.
Hoy ya tenemos a este de... Esto es lo máximo, que los niños que empiecen a pitar, los jugadores que empiecen a saber cómo son y cómo se llega a ser un árbitro internacional, no internacional, porque internacional llegue un montón de ellos. Pero si los tires al río, si yo los tirase, la mayoría de ellos bajaban solos para el infierno. Pero este quedaba todavía arriba. Eso es un monstruo. Pero la pregunta que yo le hago es si a nivel de Federación Asturiana, Colegio de Árbitros, ¿se puede implantar eso en...? No solo se puede implantar, yo llevo en el arbitraje desde el año 79, llevo toda mi vida volcándome en eso, ¿no? Incluso de hacer jornadas, de hacer charlas. Había veces que curiosamente hacías charlas y resulta que el presidente era muy amigo mío y era de los que intentaba, era un club de Solera y es, de allí de la Cuenca. Y había jornadas y resulta que los chiquillos no iban. Y yo, bueno, ¿y dónde están los chavales? Si esto es de formación, es para ellos. Dicen, no, es que entrenan. Ah, ¿y tú crees que hoy el que entrena un crío de 9 años o 10, no, el mejor entrenamiento no es estar hoy aquí en una charla con entrenadores, con árbitros, que vean, que escuchen, que aprendan estas cosas? Debía de ser. El ejemplo ese es que es preocupación de los clubs. Tú lo hiciste, te preocupaste por ello. Hay clubs, mira, yo llegaba a un campo y sabía dónde iba a arbitrar, a un club o a una banda. Hablando en claro, o sea, llegaba al vestuario y según llegaba decía, esto es un club o esto es una banda. Y es porque, por la manera de comportarse. Por cómo salían los críos, si había 4 o 5 que había que decirle que sacaran el pendiente, o los pendientes, o las pulseras, o aquel equipo que ya salían totalmente ellos, bueno, ya como tenían que salir. Con la ropa perfecta. El comportamiento en el campo, el comportamiento del entrenador. Dijiste una cosa importante. Un club serio marca las pautas hasta del comportamiento de los padres. Hasta el comportamiento. Porque yo llegué a echar un campo de fútbol a un padre. Te doy mi palabra. En el Ganzábal 2 también. No había, no sé si lo acordáis, no había la valla alrededor para hacer nada. Y había un crío. Y estaba un señor que era el padre, bueno, agarrado al poste, y cuando al hijo le metían gol, el padre al parecer había sido portero. Que quería esto que oye fuera, televisión, ¿no? Fuera Casillas o Valdés. Que esto oye televisión y se hace con publicidad y vamos a empezar. Vamos a seguir, porque hay que seguir de ya muchas cortando, cosas. Ya no me deja avanzar. Déjate de cortar porque así mañana, para la semana que viene, voy a traer al señor Gutiérrez. ¿Sabes quién es? Gutiérrez Fernández. Fue, para mí fue, ya sabes que era, fue muy bueno, con pero todos, Gutiérrez sabe lo este, que fue un padre para todos los árbitros, sí. De aquella, andaba detrás de ellos y todo, y vi y vi a traer a Ramos, está vinculado en el uno de ellos, sí, bueno, o sea, Ramón nunca está dejar perfecto, de estar, ¿no? Siempre está, los partidos, lleva todo, es un tío maravilloso, pero bueno, hay que seguir, y entonces, como esto se hace con publicidad también, y tenemos bastantes cosas hoy, porque tenemos que hablar del Real Oviedo, de su junta directiva, lo bien que lo hicieron, de lo mal que está el fútbol del Oviedo, pero sobre todo tenemos que ayer con Fernando Alonso, y Fernando Alonso, pues ¿quién lo patrocina? Center Principado. ¿En qué persona? En Carlos Rodríguez, que es lo máximo, y además el que está preparado para hablar. Yo tengo una preguntuca que voy a hacer, pero bueno, porque me lo mandaron. Oye, Jaime, pregunte ya si es que la gente llegue, qué sé yo. Pero bueno, Carlos, tú puedes Twitter, hablar. Por Twitter, por Facebook, ¿por dónde te pregunten? No, por la calle, ¿no? Yo en eso no. Yo no sé nada. Yo nada más que sé de yo por eso traigo a los que saben. Y bueno, me gusta ver el deporte, punto. El deporte, ya también hablaremos. A ver, vamos. ¿Qué pregunta querías? Don Fernando Alonso. Bueno, no, lo de las ruedas y todo, pero el mérito que tuvo ayer sí, de quedar. Me preguntabas antes, te vi una pregunta. Me habían preguntado. Sí, decían que por qué los neumáticos duran más en unos coches que en otros. Fundamentalmente por varias cuestiones. La primera es porque en los coches convencionales el peso de un coche no es igual que el del otro. Los relajes no son iguales que unos que en otro, y luego la forma de conducir no es igual en un piloto que en otro. Por tanto, hay gente que, entre ellos Fernando, que cuida muy bien el producto, y hay gente que lo cuida mucho peor. ¿Qué significa eso? Que un producto se te venga abajo, te permite hacer unos tiempos. Si lo has cuidado mal, enseguida esos tiempos se van a venir abajo. Y con respecto a lo que comentas de Fernando, bueno, pues extraordinario lo que hizo ayer. Extraordinario el hecho de, con lo que decíamos con el fútbol, tienes unos recursos, tienes unos resultados, los de Fernando eran los máximos que puedes obtener. Se dio una carrera muy bonita ayer, se dio una carrera en la cual habíamos pedido que lloviese, llovió, habíamos pedido que tuviera algún aspecto técnico, medio mecánico, medio alguna incidencia la tuvo, pero al final, evidentemente, Vettel, estando en pista, era imposible que
sacarle tantos puestos y bueno, llegamos al final. Eso porque tiene un mejor coche. Eso porque tiene un ingeniero que además, a diferencia de lo que dice Mejuto, este es de los que coge un papel y diseña, no le hacen falta los ordenadores. Un auténtico fenómeno que le cambian las normas cada poco, pero que al final, esta vez tardó más que los dos anteriores años, pero al final acaba dando con la tecla, acaba viendo el diseño y por tanto Fernando ahí hace lo máximo con lo que tiene, ahí ya no podemos pedir más. Yo estuve, bueno, vi la mitad, la otra mitad estaba en un partido, estaba escuchando lo de los Escaveres, cuando el primer trayazo, pero donde yo estaba, la gente, ni partido ni nada, Alonso, oye, que pegó no sé qué, y venga, venga. Bueno, normalmente la Fórmula 1, lo que la achaca la gente y tiene su parte de razón es que de 70 vueltas alguna llega a ser aburrida, ayer no fue para nada ninguna aburrida, porque en cualquier momento podía ocurrir cualquier cosa y efectivamente fueron ocurriendo cosas, pero no ocurrió la definitiva, ¿no? Para Fernando, ¿no? Pero sí que fue una carrera de grandes campeones y evidentemente es el tercer año que este hombre gana y también es un gran campeón, evidentemente, y el mayor de los respetos para él, ¿no? Y va a seguir ganando. Y evidentemente va a seguir ganando cualquiera de los dos, ¿no? Fernando ha entrado en una experiencia terrible y evidentemente va a chuchar mucho a estos de Ferrari para que intenten darle un coche medianamente correcto, que no conseguimos darle eso, para que intente seguir ganando campeonatos. Él ayer no quiso cargar nada sobre los mecánicos, ¿no? Al parecer, ¿no? Yo creo que Fernando evidentemente tiene una gran experiencia y si algo están encantados en Ferrari con ellos es que está volcado. Es un hombre que pasa mucho tiempo con ellos en Italia, es un hombre además que domina muy bien el italiano porque él ganó campeonatos del mundo allí de cars cuando salió, una parte de su juventud la pasó allí y por tanto todo eso, es un hombre que se deja ver permanentemente allí y que está muy enganchado a ellos, ¿no? Ha habido un problema de diseño, ha habido un problema de evolución del diseño además, con un túnel del viento que les ha dado muchos problemas y que evidentemente poco tienen la culpa, ¿no? Están un poquito más arriba. Sí, tienen que bajar el coche, ¿no? Está claro, tienen que cambiar. Cada año cambian las normas y tal, y evidentemente vamos a ver si el del año que viene nos sale un poquitín mejor. Sí, eso está claro, ¿no? Porque está claro, ayer, bueno, yo soy seguidor relativo porque está Fernando ahí. No soy tampoco un seguidor aférrimo de estos que porque está de moda ahora parece que saben más de coches que nadie, ¿no? Yo sé lo justo y ayer la verdad es que fue un espectáculo. Y lo que es la suerte que a veces está de cara, cuando ayer realmente le hacía falta, la verdad es que en el accidente previo que hubo, lo curioso es que siguió en carrera, que pudo haberse dado, que parecía muy lejano que hubiese sido campeón. Yo cuando decían, voy a luchar, puedo ser campeón, parecía que era casi una utopía. Sin embargo, luego ayer la carrera son de esas carreras que te enganchan, como bien dices, porque fue desde el principio al fin, con el accidente, cuando todo el mundo pensó que iba a quedar, al final cuando siguió ahí, que no había opciones, la lluvia, y llegó la lluvia y son carreras que hacen afición, la verdad. Sí. Con la estrategia que yo creo que no estuvo acertada por parte de ellos, el cambio de neumáticos. ¿Tú qué entiendes de eso? El cambiar tres veces, entrar de seco, luego volver a cambiar los otros. Bueno, ahí tienes que ir analizando. Ellos no fueron los primeros. Lo que analizas permanentemente cuando hay un cambio a lluvia, pues lo que haces es ver los tiempos de los demás. Si son un poquito mejores, tienes que ir. Y Vettel simplemente lo único que tenía que hacer era exactamente lo que hacía Fernando, ¿no? Pero lo que está claro es que en el deporte de alta competición tienes que ser muy competitivo. Fernando fue el último, el más competitivo, el segundo más competitivo, y luego hay una parte muy importante cuando hilas tan fino, que es la parte de la suerte, y esa hubo un trocín que nos fue esquiva y que poco tienes que decir. Bueno, yo estoy como este, no, mucho peor, te digo yo, porque no sé ni andar con mi coche, de aquí ya pierdo mi todo. Pero en los coches depende solo de, aparte, hay que ser bueno, pero si de la ¿cómo se llama? De la Rosa o de la Rosa. Si das el coche de Vettel, ¿no podía estar arriba igual o no? O depende. Esa es de la sensación que tienen una cantidad de pilotos importantes dentro de la parrilla. Hay 24 tíos y seguramente 23 consideran que con ese coche ellos también pueden ser campeones. Sin embargo, hay 23 tíos que consideran que lo que ha hecho Fernando, apurándolo hasta el final, está en manos de muy poca gente. Por eso se declara que es y un yo creo monstruo. Que es un poco injusto. O sea, creo que los 23 no pueden llegar a hacer todo lo que ha hecho Vettel, porque en las últimas carreras además ha sido agresivo, ha sacado puntos donde no necesitaba,
Se ha mostrado como un buen piloto y el otro día en agua, la gente pide agua, pero Vettel la primera carrera que gana, la gana en agua. Por tanto, ya. Es un hombre que evidentemente fue sustituto en Alemania de Michael Schumacher y es un buen piloto. Pero ayer los contrarios se portaron legal, yo creo que sí, no. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No sé, pareció a mí, uno de aquellos de blanco allí que se dan tantos abrazos y tantos con el otro. Y a Fernando. Eran alemanes. ¿Eh? Eran todos los alemanes, ¿no? Ah, por eso entre ellos llévense mejor que Pajarera a Fernando. Pero bueno, no pasa nada. No, Fernando sabía que lo tenía muy difícil. Fernando basó todo este campeonato en la regularidad, lo llevaba muy bien. Lo que pasa es que tuvo dos accidentes que él además no se vio involucrado en ellos en la salida sin haber hecho nada, y eso rompió la regularidad que era por la que podía ganar. De 19 carreras, 13 estuvo en el podio y es un año extraordinario para él, ¿no? Joder, y de lo que yo me alegro. Apenas ya que ya terminó y punto, pero desde aquí y ahora me comprometo yo a traer a Fernando con Enrique al lado, los dos. Fueron los más grandes que hubo a escala del deporte, en los coches claves, tú y él. Y con Carlos haremos un programa bueno. Con la diferencia también que había de los coches, estaba claro que había mucha diferencia en cuanto a tiempos, ¿no? Por la mecánica y demás. Y bueno, quedar ahí a 3 puntos ya demuestra mucho. Es verdad que al final te queda la sensación, y lo que va a quedar es que quedaste segundo, ¿no? Cuando pudiste, pero tiene un mérito. Fernando además tiene una frase ahí contundente de toda la vida que siempre decía que el segundo es el primero de los tontos, ¿no? La verdad es que es un poco duro, pero yo creo que lo más importante tú cuando eras deportista es que puedas competir hasta el final, ¿no? Que sepas que hay pequeños detalles que te puedan. Sobre todo con esa inferioridad, ¿no? Claro. Condiciones, porque si estás igualado, pero claro. Es que yo creo que con la diferencia que había de coche lo claro. Hizo, vamos. Claro. Lo importante fue eso. Lo importante es con un material muy, muy, muy inferior, que le des garra hasta el final, le hace un mérito, no, claro. Eso tiene un mérito, ¿no? Claro. Y entonces por eso yo creo que él está muy satisfecho de lo que hizo, ¿no? Bueno, de lo que yo me alegro. Yo creo que es un campeón. Sí, campeón, pero es claro, me junto a jugar muchas veces al fútbol con él en los partidos, eso es verdad. No, de es competitivo que es buen, en es, todo. En deporte, oye, que la bici, y coge la bici. Yo ya lo vi hacer, hizo en el coche una trampa. Cuando, una vez en la pizarra, que estaba allí jugando, que lo vi, y hablé yo con él, pregunté, oye, Guaje, pum, salió, tenía un coche, un... Y la pizarra hay que hacer esto. Ni esto ni nada, tira para adelante. Volaba yo. Era un crack, Fíjate, coger un coche y allí en donde la casuca allí. Me calla. Bueno, todo bien. ¿Algo más que decir tú de...? Pues nada, esperar a que el año que viene nos podamos desquitar de este mal sabor final. No, pero final. Me va a venir aquí, ¿eh? Es decir, lo voy a tener yo aquí con vosotros tres. Es una curiosidad, ¿cuánto puede costar? Porque me lo dijeron en su día y ahora no recuerdo. Un juego de neumáticos de Fórmula 1. Pues evidentemente hay cierta gente que los paga y la mayoría no los pagan por el tema de Pirelli, pero pueden estar en torno, más o menos sobre los 2.000 euros. Puede estar por unidad. Y evidentemente neumáticos. Por neumáticos, sí, en torno a eso. Hay que hacerlos a mano, además. Y bueno, tienen el rendimiento, evidentemente, bueno, ya lo veis, de 40 kilómetros, de 50 kilómetros, en torno a 2.000 euros para 40 kilómetros de 50, claro, es una competición que además la propia casa. La propia casa, evidentemente, hay cierta gente que no paga, evidentemente, porque ellos pagan incluso, y hay cierta gente de la parte de atrás que sí paga el. Que sí paga el producto, ¿no? Son cosas que se desconocen, que son temas interesantes. Sí, hay es un mundo evidentemente muy apasionante, aunque también muy cerrado, ¿no? Excesivamente cerrado, ¿no? Se llega solamente lo que es que te, ahora que hay crisis, tenéis que bajarnos los precios de los neumáticos. Yo los tengo que cambiar ahora y son muy caros, Jaime, ¿eh? Ya pasa, ¿eh? Se puede tener coche, a ver si nos hace un descuento, vamos, Carlos. Cuando venga Fernando, vamos a mandar lo que vaya allí. Sí, y nosotros, ¿eh? Bueno, tú, al que pase por aquí. Tú ya desde este momento quedes. Haces publicidad también, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de tener durante muchos años, conocíamos de la carrera de Fernando porque tuvimos durante muchos años a su padre, ¿no? Y sabíamos de todos los sitios a los que permanentemente tuvo que viajar, ¿no? José Luis fue un hombre que permanentemente tuvo que estar mucho con él y sobre todo en sus viajes a Barcelona, Cataluña eran continuos, ¿no?
pero que eso, que es un auténtico fenómeno y que bueno, y que todavía le quedan muchas alegrías, ¿no? Yo conocí a la abuela o el abuelo, no sé cuál de ellos, eran del Calello. Joder, cuando estaba el campo del Calello allí, estaban jugando. Iba yo allí a ver un partido, fui una vez, un partidazo. Una vez regionales. Jugaba los Arcos allí. Sí, no, jugaba el Astur, una final de que hubo de la Copa Federación Astur-Calello, un llenazo, había al menos 3.000 o 4.000 personas en la vida, eso, fueron allí. Bueno, entonces ya quedamos bien con esto, ahora vamos a hablar de algo que nos interesa a todos, ¿no? El Real Oviedo, eso es sagrado, ¿eh? Una cosa allí el Oviedo, y otra cosa allí el Oviedo como equipo en el campo. Unos inútiles aproximadamente, no joden, es que da dolor verlos. Y otra cosa allí, el mérito que hizo la directiva con Sabino Alonso, que hoy estuve con Sabino Alonso, con Sabino López, jugador mío, déjame que me ataques, y es mentira, yo no los ataco, digo yo, no es verdad, es quien fichó y quien tal. Claro, sí. ¿Qué decís, pues mira, del Oviedo? Con respecto al Real Oviedo, yo puedo, porque lo estoy viendo todos los domingos, ¿no? Estoy con los veteranos del Oviedo allí, haber jugado en el Vetusta, formado parte de los veteranos. Y es un equipo que, vamos, es el mío. Llevo 55 años de socio del Real Oviedo, con el número 146. Aparte de haber sido jugador de la casa, ¿no? Llevamos unos años fatal, jugando en las categorías, tercera, segunda B. Yo creo que no tuvimos la suerte de, quizás a lo mejor, tener unos buenos dirigentes. Pero por fin, yo creo que nos vino un consejero ahí que va a poner dinero, eso dicen. Formaron una especie de consejo muy rápido, por culpa de que estaba la temporada ya terminada, con poco tiempo para fichar ni entrenador ni jugadores, que fue Sabino con Tony Fidalgo, el mismo Zuazo, que es un chico que yo trabajaba, bueno, con su hermana. El padre de ese no era... El padre Fernando. Oviedista, sí. Oh, el padre de Zuazo no. Era oviedista, es también. Muy amigo 100%, mío, sí. Muy amigo mío, Fernando. Y entonces esta gente Fernando cogió... No conozco, pero Fernando, cuando ya tenían en julio que empezar los entrenamientos, no tenían equipo. Porque mira, perdieron al portero. Para mí era un buen portero, este Lledó. El Juanma este que había venido de Las Palmas estaba consolidado como central, un buen central. Este Nano, que no sé si es el que juega, jugó el otro día contra el Sporting. El otro está jugando en el Numancia, ¿eh? El, o sea, otro que, Nano. Sí, no, te quiero decir, bueno, el Juanma está jugando en el Numancia, Juan, te quiero decir que la salida fue hacia arriba. Bueno, pero es que esos jugadores los hubiera retenido el Oviedo, ellos se querían quedar. Pero claro, ¿quién fichaba? No había junta, no había nada. Tuvieron que coger y se fueron. Ellos estaban esperando que viniera. José Manuel no podía decir nada porque no se sabía si iba a seguir o no iba a seguir. Bueno, ¿y quién es el que ficha aquí? Y hubo un paréntesis ahí que entre esperar por la reunión aquella famosa que estaban preparando el consejero este que se está en Panamá, el que está aquí Vaca, que no sabía nada. ¿Tú crees que estaban mal fichados, que son buenos? Bueno, o son ficharon malos. Cuando en un equipo de fútbol se ficha tarde, mal y nunca, y muy apurado, por regla general no se ficha bien. Pero lo que primero ficharon fue un entrenador. Ficharon entonces, un entrenador. Calculas que tendrá un poco de idea y saber quién lle. Bueno, yo, quién fichó, la pieza ¿quién que... fichó a toda esta gente? No lo sé. Bueno, si el entrenador, ahí empezamos. Si no, pero entrenador... Yo empecé, o quiero que me digáis algo de lo que la Junta Directiva hizo, o puede hacer, o seguir, porque para la semana que viene voy a traer uno yo que nos lo va a explicar, que es Nacho Buya, va a estar aquí con nosotros en el programa. Yo con, pero sí, nosotros con tenemos estos, que tener un poco de idea, ¿no? Con estos consejeros a mí me inspira mucha confianza, porque Tony Fidalgo es un hombre de fútbol, Sabino es un hombre de fútbol, en fin, rodeados de gente que por lo menos saben en dónde están, ¿no? Si ahora el máximo accionista dicen que va a invertir, ¿qué tiene que hacer este equipo? Aprovechar el tirón, intentar jugar la liguilla de ascenso, intentar subir a segunda división, y luego en segunda división, pues bueno, hay que reforzar el equipo y hacer un equipo nuevo, lo que sea, pero aprovechar ahora, no, porque... No me hagas como Mourinho, como la pregunta de Mourinho. No, bueno, tú sabes que... Ahora mismo el Oviedo... Con el equipo que tiene, bajo mi punto de vista, va a tener problemas para poder subir a segunda división.
¿eh? Porque claro, no vas a decir tú ahora a Sarri Ugarte que con esta gente le vas a pedir que suba a segunda división. Por ejemplo, el entrenador a veces se equivoca, no cabe duda. Yo ayer estuve viendo el partido y, vamos, los cambios, la gente ya se metió con Sarri Ugarte, ya lo criticaron. La verdad que hay un chico ahí, este Señé, que lo había sacado a jugar aquí contra el Leganés, ¿era? O el Getafe. No, el Getafe hizo un gran partido. ¿Cómo se llama el tuneño? ¿Cómo se llama? Borja. ¿Eh? Borja. El niño de este, el medio campo, juega más que los del Oviedo, te lo digo yo. Sí, ¿dónde juega? Ese niño que tú y yo vimos ayer. Ese niño que vimos ayer tú y yo jugar en el Oviedo. Sí, ese Negrín. El Negrín ese, sí. Ese Negrín, ponerlo ahí arriba, que juega mejor. Bueno, al entrenador de los Oviedo de Quicio, oiga, oh, ¿pero dónde vas, hermano? Este, Cervero, que el padre es amigo mío, pero sí, amigo de sí, verdad, porque sí. Fue un señorazo de la medicina, Paco, con toda la gente. Oye, Cervero, que, oye, tú, Cervero si baja al medio campo y apaga y vamos. Busca gente que suba al equipo para arriba y arréglate, busca algo, joder, discurre, oh, piensa, pero no, discurre muy mal. No se pueden salir con tres delante, unos extremos ahí adelante. No pueden ni con el balón, casi. ¿Viste? No, pero vamos a hacerlo de otra forma. Y ahí empieza el Oviedo grande, porque si el Oviedo hace un poco de equipo, con poco. Fíjate lo poco que yo pido, yo. Ser un equipo como y el Caudalín. Sabes que yo me desvivo por el Caudal y es lo máximo para mí. Y con este impacto. Esos del Caudal que cobren poco. Si a esos les metes ahora tres piezas buenas en el medio del campo, lo que necesita el Oviedo, pues subió, claro, pero entonces no es tan difícil, no es complicado. Bueno, claro, estás de acuerdo conmigo que necesita reforzar, ¿no? Mira, el otro día claro, contra el Atlético Madrileño, el primer gol que le metieron, es que hay cosas que los futbolistas ya nacen con ellas. Le metieron un gol, un jugador que entró, salió desde medio campo, hicieron una pared, y sale de un contrario, sale de otro. No hay coberturas. La defensa, los jugadores actuales que tiene el Oviedo, si no hacen bien las coberturas, entran solos, se plantan ante el portero. Entonces, necesitan reforzar ahí, atrás. Yo siempre, mi equipo, cuando entrenaba, tenía que empezar a estar consolidado desde la portería y atrás. Yo, teniendo la parte de atrás segura, podía atacar bien. ¿Me entiendes, no? Con una parte de atrás insegura, de nada me valía atacar, porque en cualquier momento un contraataque me hacían gol. Yo ayer vi el Oviedo y era como pollo sin cabeza. 11, porque los otros jugaron mejor que el Oviedo, nuestro equipo. Jugaron bien. En el segundo tiempo jugaron francamente bien, Y eso tiene que verlo el entrenador, joder. Andaba como pollo sin cabeza. Córtese un pollo la cabeza, y no sé. Oye, pero ¿dónde va? Allí no hay un medio, ni hay nada. Unos jugadores. Así que estamos olvidando, yo creo, lo más importante, ¿no? Tenéis toda la razón en el tema de cómo puede funcionar o no el equipo, pero olvidamos que, primero, como bien decís, no había las bases para hacer un equipo porque hubo premura, no había cabeza visible. Yo creo que ahora el oviedismo lo que tienes que aprovechar y disfrutar el momento que hacía muchos años que no se producía, ¿no? Que es que entró una gente ahora con ganas, nueva, con Toni ahí a la cabeza, que es un hombre que sabe de esto, y a partir de ahí hay que empezar de cero, casi. Hay que empezar la estructura, hacer el equipo, ir formándolo y fichando lo que haya que fichar, con cabeza, con raciocinio, poner una persona que fiche, que sea adecuada y que sea coherente, siguiendo unos parámetros de los puestos que hay que fichar, pero a partir de lo que consiguieron fue algo inaudito, que eso es lo que tenemos que valorar. Por lo pronto despertar un sentimiento obedista, no solo en Asturias, sino por todo el mundo. Que eso no es fácil, ¿eh? Arropado, consiguieron buscar a contactos a nivel nacional, la campaña que hicieron de apoyo ahora mismo al club, que fue lo que hizo, que este señor de México, que no sé quién es, pusiera dinero, o que también estuviera aquí que Pina, interesó en poner dinero en un equipo que hace unos meses estaba desaparecido. Mal, casi. Con la apuesta del ayuntamiento, con un poco la unión y la unión de la afición, que este equipo lo hizo el tirón de la afición, de gente como en la medida de sus posibilidades, el que más y el que menos fue, y puso, aunque sean 5 euros, 10 euros, o el hombre que estaba al paro que puso, o el crío que puso un euro. Consiguieron despertar un sentimiento que yo lo tuve al partido y quedé asustado. Claro. Y eso tiene un mérito. Entonces, lo que hay que ser es optimista y ver a partir de ahora. Y ahora la gente habría que, por supuesto que hay que mejorar y que hay que hacer las cosas bien y que hay que reforzar.
Pero hay que apoyar, bueno, y hay que ir desde abajo. El Oviedo tiene una base, empieza desde abajo. Lo que pasa es que tiene una base mala hecha, mal organizada. Porque hubo lo que hubo. Y no eso hay que olvidarlo. En un momento dado decía, oye, chaval, tú puedes decir. Déjeme, pero eso hay que olvidarlo de atrás. Porque ahí hay, gente. Hay que olvidar hay el pasado. Como ahí hay dicen, entrenadores que lleven en el Oviedo 7 años. Pues hay que empezar a estructurarlo. Oye, puedes decir, oye, chaval. Hay un antes y un después. Exacto. Y tú estás hablando del antes, que tienes toda la razón. Es decir, el antes. Cuesta mucho, haciendo un equipo como hubo que hacer a la carrera, cuesta mucho a lo mejor que tomes una decisión no con, puedes, todo el respeto, no con todo el respeto con la traída de Sarri Ugarte, cuando a lo mejor un entrenador más cercano era más conocedor de lo que había alrededor. Por descontado. Ahí yo creo que vas por ahí. Entiendo que sí, vas bueno, por ahí. Por ahí, por más cosas. Porque evidentemente Sarri Ugarte tendría un gran conocimiento del grupo donde se movió y por donde vive, pero tenía menos conocimiento de la gente de alrededor. Entonces es evidente que lo que puso un equipo a funcionar y luego pasó todo lo que pasó, pero este equipo tiene sus limitaciones y veremos a ver si en el mes de diciembre pues se da algún cambio, algún retoque. Sí, bueno, pero de mano lo que dice Mejuto, sales a competir, logras el éxito que logras y luego logramos una cosa que es absolutamente extraordinaria, ¿eh? Y es tener al máximo accionista al fulano que más dinero tiene. ¿Y por qué es extraordinario, Geme? Porque, joder, no va a venir a coger nada. Definitivamente Steve no viene a coger nada, porque con todo el respeto, claro, porque eso es lo bueno, porque con todo el respeto al señor Pina, vamos a dejar ahí, el tema del señor Pina lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a saber, no sé si lo sabremos algún día, bueno, eso lo has dicho tú, pero una palabra de Pina, y esa te lo digo yo porque lo he oído del entorno del Real Oviedo, es que este club está muerto, eso es palabras de él. Está muerto, sí, eso lo dijo él. Y a partir de ahí, cuando vio la revolución, ya no estaba tan muerto. Por tanto, tú, mira, decía Javier Clemente que le gustaba que todos sus amigos tuvieran más dinero porque nunca le iban a pedir a él. Pues con el tema del presidente ahora del Oviedo es extraordinario, porque sabemos que no va a venir a por nada. No sabemos lo que va a traer, pero a por nada va a venir. ¿Entiendes? Entonces es algo extraordinario. Yo hablo en el plan deportivo. Lo viendo, tengo una serie de gente que lleva 7 o 8 años y están ahí como segundos pues, entrenadores. Alguno que fue redefinir lo que quieres que sea el club, cómo quieres que sea la estructura sí. Y hasta dónde quieres que llegue. Porque no sé si es estructura de primera, de tal, pero habrá que redefinir todo eso. La pregunta de Eduardo era si este consejo vale para seguir o no vale para seguir. Creemos que vale, que son gente de fútbol para poder seguir y llevar las riendas. Yo creo que están en contacto con el máximo accionista y que van a seguir. Entonces, donde tienen que cambiar lo primero, la figura del director deportivo. ¿Quién va a ser el que va a encargar ahora de momento lo que necesita el Real Oviedo? Porque tiene que aprovechar, el Oviedo debe de subir. Claro, decimos, ¿y por qué tiene que subir a segunda división? Porque lleva muchos años ya en las categorías de tercera y segunda. Y debe de coger el tirón ahora. ¿Y cómo se ficha ahora? Pues para fichar, claro, tienes que estar muy introducido en toda la esfera nacional con equipos de fútbol para ver lo que te ofrecen. Porque yo siempre dije que un buen director deportivo del Real Oviedo debe de estar viajando constantemente. Yo, si fuera director deportivo, estaría en contacto con el Real Madrid. Yo llamaría a Antonio Ruiz, que además entrenó al Real Oviedo, tendría una entrevista con él. Oye, ¿con quién tengo que hablar? ¿Con Pardeza? ¿Con el otro? Y yo traigo 3 o 4 jugadores jóvenes que me los deja el Madrid. Pero yo asciendo al Real Oviedo. Bueno, es que de momento nosotros en la cantera no lo tenemos. Ahora en el momento no tenemos a lo mejor esos jugadores. Una cosa en un muy futuro importante. Sí, tenemos que mirar por pero la cantera. Mira, eso puede ser ahora, pero hace un mes eso no era. ¿Eh? Hace un mes había que mirar para adentro. Porque no había, Pero había que mirar para adentro, porque bueno, lo que sí demostró el Oviedo en los últimos años era que su cantera era tan válida como cualquier otra. Sí, señor, que vino a los Oviedo, no sé por qué vino, Como si señor veo los señores regionales así. A Mazamartín, mira. Pero los 4 que tenemos en Inglaterra demuestran eso, ¿eh? Bien, visto ya y requete visto, ese es el grave problema del fútbol. Es decir, ya bien, ya lo descartó el Madrid. No valió para el B, un equipo corriente, no valió para el C, otro equipo corriente, y ya la meten para lo viejo, chavalín. Que si sales, si pegues 2 madreñades, punto. Ayer, cuando lo cambió el entrenador, puso un focico de la de mi madre. Había dicho, oye, oh.
Encima que te pongo a ponerme fotico, ahora no juegues más. No, la verdad. ¿Cuánto? La verdad que no hizo, no bueno, hizo el partido del otro día. El negro, el negrín sí que vimos tú y yo el otro día. Sí. Y, bueno, a lo mejor había que dar ahí cuatro factures de esos, llevámoslo a comer ahí a la Costana para que coma de poca floje, madre. ¿No? Oye, vete allí y ¿qué? Tiene una velocidad, ¿es verdad? Sí. Recogió dos pelotas, una de ellas, cogióla con el cabrón del pantalón, ¡pupa! La encaró y punto. Entonces hay que apostar por eso, hay que ir. Oye, este yo. ¿Mire o no? Este hombre. Debe tener 14. Este hombre, yo además ya lo conozco hace muchos años, ¿eh? Vamos a un campo, vamos a ver a un futbolista, sea joven, ¿eh? 16 años, 17. Y decimos, necesito en medio campo, necesito por la banda derecha, por la izquierda. Y nos fijamos en aquel chico joven con unos detalles, tanto técnicos, cómo golpea el balón, cómo juega sin balón, con balón, cómo apoya, cómo se desmarca. Y yo digo, este lo pongo ahí con los mayores y juega. Pero ya. Y juega. Claro, claro. Sí, es verdad. Claro. Pero claro, ¿quién se atreve a hacer eso? Claro. Hay pocos. Ah, bueno, no hay poco porque saben poco, porque pero hay gente de fútbol. Este jugador que tú dices, que tú dices que ayer prácticamente no es que haya hecho gran cosa. ¿Quién? Mira, ese, el Señé ese. El primer partido que jugó, que los Aucalio lo viste jugar. Sí. Bueno, pues cada vez que cogía el balón, tres primeras veces que hace control y juega en velocidad, se apoya con los compañeros, hizo tres pases fabulosos. Cogió la pelota una vez, intentó ver puerta, intentó amagar buscando gol y no pudo. A la segunda vez que lo intentó con pierna izquierda y llevando dos tarascadas de un contrario, hizo gol. Y hizo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó ayer? Que estaba jugando y si te fijas detenidamente, hay veces que cuando tú estás atacando y él está haciendo apoyos, los compañeros, si no te ven y no te la pasas, malo puedes entrar en juego. Porque si tú tienes un futbolista, cuando los tenías en tu equipo, que sabías que cuando cogía el balón, él daba salida y hacía fútbol y hacía profundidad, ¿qué decías a los compañeros desde atrás? Pasársela a fulano, que cuando él coge el balón, sabe ya lo que tiene que hacer. Porque hay inteligencia. Sabes que hay futbolistas que antes de recibir el balón tienen, sí, bueno, en su cabeza, tienen en su cabeza infinidad de jugadas y luego una vez que lo reciben, eligen la mejor. Pero eso ya allí, hablar de fútbol y preparar un equipo y de... Nosotros, bueno, es yo que... lo que hablo, yo digo otra cosa. Yo digo, el Oviedo, ¿cómo debe de subir? Porque si sigue fichando jugadores de 10 millones de pesetes, pues pero no va a subir. Tiene la doble posibilidad, Jaime. De que gastar el primero... Pero ahora seguramente va a tener esa doble posibilidad. La que la romántica que a ti te gusta... Es decir, a ti te gusta y no, es muy válida. Es decir, no hay que... No, pero romántica me refiero a que él habla de ir a hablar con el Madrid. No, tú consideras que hay que tirarlo de lo de casa. Esa es la romántica. Claro, efectivamente. Pero es que luego el club ahora entró en una urgencia relativa. Es decir, ahora sí que hay que tirar por el para arriba. Y ahí, evidentemente, con un buen secretario, como un tal, pues seguramente accederás a una serie de futbolistas que quieran venir a tu casa porque el cobro por ahí no está fácil... Y por tanto, a lo mejor eso se acelera mucho más. Tony Fidalgo tiene bastante contacto últimamente con Vicente Miñamil, que ya estuvo en el Real Oviedo, que ya estuvo en varios equipos, que conoce además el fútbol porque está introducido. Y quizás a lo mejor, porque es de la casa, porque es del Oviedo, porque nunca le trataron bien, pues a lo mejor no echamos mano de gente así, que los tenemos aquí en Asturias, no nos necesitamos salir fuera. Yo creo que hay gente, Vicente, aquí. Tenemos aquí gente que está capacitada para decir, oye, ¿qué necesitamos? Esto, esto y esto. Y en nuestra casa, por poco dinero, mira, oviedistas encima. Vicente, yo estuve con él hace 15 días y era un hombre, le estábamos poniendo ruedas a su coche, y era un hombre totalmente ilusionado porque había conseguido que su hermano pusiera dinero, llevarlo para allá, cuando no había surgido todavía. Vicente fue un hombre que fue allí a entregar su dinero, fue un ejemplo de, claro, de oviedismo. Claro, y no de... Va a ir Vicente. Pero fue un ejemplo fue de oviedismo. Que no tiene un duro, bueno, de ahí, pues claro, también los Vicente. Los jugadores son los que tenían que poner. No fueron, ¿vale? Todos, no fueron todos, tienen... porque a lo mejor, claro, no podían todos. Hay que pero, Vicente, las cosas a la cara. Pero Vicente, bueno, evidentemente Vicente fue ejemplo. Oye, fue ejemplo. Tuvimos el otro día con él. Pues fue. Vicente, a ver si sale un jugador para meterlo a algún equipo y ganar los perruques.
Vamos, no, no, eso no es lo que quiero yo para Oviedo. Yo quiero otra cosa. No, bueno, yo quiero un Oviedo, a alguien que venga y diga, oiga, vamos a hacer esto, pim, pam y arriba. Claro. Yo no sé a la que se ha dedicado a nada. Claro, claro, claro. Está jubilado. Está jubilado y está ese presidente de los veteranos de intermediario, viendo jugadores. Bueno, tienen, tienen familiares que evidentemente se dedican a ello. Tú sabes que se llevó la dirección deportiva de la Leonesa, estuvo en el Torrelavega, estuvo en Las Palmas. Hay que terminar con los intermediarios, joder. Yo no tengo por qué un jugador de fútbol, y esto es como se lo maneja con los intermediarios, pues paguen todo, 10 millones. Digo, oye chaval, ¿quieres venir? Mira, un día vino a fichar a uno y dijo, me dijo, el mi intermediario para hablar con usted. Y yo, ¿cómo dices eso? Mira, tú y el intermediario a tomar por... Pero oye, ¿tú quieres venir a Oviedo? Por tanto, te doy, te lo hago yo. Yo soy el que te va a pagar, joder. Si para tener un jugador, eso. Bueno, terminamos, vamos con el Sporting. Porque el Sporting ya es de segunda, hay que hablar. Tienen su programa en Gijón bueno, pero vamos a intentar superarlo nosotros. Yo, a mí, igual que en el B, creo que tiene jugadores muy buenos, que creo que se aceleraron un poco, parecían a los, para echar a ese Manolo que estaba allí. Echaron, y el Sporting pues, no va a subir. ¿Entiendes? Ya yo el otro día, no estabais aquí, pero lo dije. ¿Cómo se puede jugar con tres delanteros centros por las bandas, joder? ¿Eh? Que son malos delanteros. Fíjate, si es mal delantero el centro, ¿cómo vas a ser un buen extremo derecho? ¿Entiendes? Claro, yo había ese argentino, delantero centro, tirando los corners, y lo manda mal. Dije, ¿podía mandar yo a mi patuca? No, ahora ya no, porque igual no la llego, pero antes todo yo sabe que yo fui uno de los que mejor pegó a la pelota del mundo, fui yo. ¿Eh? Aquella tableta que había en el Cristo. No cabe duda que quedó pequeño. Allí, ¿eh? Acuérdense de aquella. Se quedó pequeño el mapa. Sí, claro, sí, hay que reconocer que preparaba lo primero, primordial, era aprender a pegar la pelota. Aquello era entonces esos. Y yo voy a verlos y oye, Sporting, yo vino el otro día, joder, chico, pero este hombre cada día sigue peor, joder. ¿Eh? Y vi el domingo por la mañana, Tenerife, Sporting B, y creo que tiene dos o tres niños ahí, joder. Los nombres no me acuerdo, que los aprendan ellos. ¿Eh? Hacen unas cosas tan raras y pues punto. Eduardo, ¿y por qué el presidente del Gijón, cuando apuesta por un entrenador joven que ya lo conocía, que lo tenía en el B del Sporting, y decide que coja las riendas del equipo grande, por qué pierde enseguida la confianza? Yo te voy a decir, el Sporting yo creo que tuvo un gran problema, y es que consideró que con la plantilla de Primera División estaba todo hecho en Segunda División. Por tanto, no sé, la planificación evidentemente no ha sido buena. Siempre pensamos que cualquier equipo que baje de Primera siempre es mejor que cualquiera de Segunda. Y la adaptación no se produjo, y por tanto yo creo que eso, que el Sporting le va a costar, como dice el Gemelu, el subir por ese cambio de chips. No es tan fácil. La Segunda es una categoría y la Primera es otra, ¿no? Lo que está claro es que aquí todo el mundo tiene su punto de vista y todo el mundo opina y luego analiza, y, hombre, si todo el mundo que está ahí, ¿qué más quisieran los que están en el Oviedo o en el Sporting, que las cosas fueran bien? Bueno, pues tendrán que analizar y hacer su análisis. Las cosas no pintan bien en el deporte. Está bastante bien en Segunda B, afortunadamente, porque no hay que olvidarse el Avilés, que han hecho una gran plantilla, mira, pues con gente veterana, pero están ahí el Caudal, el Marino. Bueno, también están el Sporting Atlético, bueno, pues, el Oviedo, pero no es fácil, ¿no? Está claro que cuando bajas, es verdad que cuando bajas de arriba, pues no sabes si mantener jugadores. Hay jugadores con contrato en vigor, que no es lo mismo jugar en la motivación, quieras que no. ¿Cómo motivas a un jugador que está jugando en Primera para que dé todo de sí en Segunda División? Bueno, pues el grupo, volvemos a lo de siempre, el trabajo en grupo, el motivar al grupo, la motivación, los entrenadores a esos niveles todos saben, ¿no? Y cada uno tiene su sistema, pero todos saben. Y vuelvo a repetir lo mismo. Lo principal es saber motivar y saber llegar a la gente, ¿no? Y saber que todo el mundo dé el 100% de sí. Eso, bueno, no es fácil, sobre todo cuando llega un entrenador nuevo. Pues al principio el que juega estará contento, el que no juega no estará contento, y tienes que saber hacer ver a la gente que hay que seguir trabajando, ¿no? El Sporting, tanto el Sporting como el Oviedo, tienen la suerte. Yo... que tienen... Sí, habla.
tanto el Sporting como el Oviedo tienen suerte que tienen unas grandes aficiones, ¿no? Que eso es la, eso también es importante. Y las cosas, la urgencia compartida, la urgencia ahora tanto del Oviedo como del Sporting, ¿no? Y el Oviedo, vuelvo a decir lo mismo, y para seguir un poco con el Sporting. El Oviedo ahora mismo es tiempo de paciencia, es tiempo de disfrutar. En el fútbol somos muy dados, en Asturias además, yo no sé por qué, por carácter, somos muy dados al pesimismo. Y es verdad que somos sufridores también, ¿eh? Pero hay aficiones como la del Atlético de Madrid, por ejemplo, que son sufridores por naturaleza, pero disfrutan más. Aquí siempre estamos buscando tres pies al gato, y siempre estamos poniendo pegas, y siempre estamos... Y no es fácil, entonces hay que disfrutar del momento, ¿no? Hay veces que, yo me acuerdo cuando el Sporting estaba casi luchando por UEFA, una vez se me ocurrió a mí decir, porque siempre había que decir, no, tranquilos, hay que mirar para abajo, dejar a la gente de la afición, que es muy inteligente, que son los que pagan y los que van, el socio, el que va allí. Entonces, deje usted a la gente que cuando el equipo va bien, que disfrute. Si va bien, no, es que esto es provisional, porque vamos a ver que dentro de poco hay que mirar para abajo. Bueno, déjame mirar arriba. Y luego cuando hay que mirar para abajo, déjame sufrir para salir de arriba. Entonces, el Oviedo, tranquilidad, disfrutar, dar confianza a esta gente, que gracias a lo que hicieron, ahora mismo vino este señor y está la situación estable. A partir de la estabilidad, vendrán los resultados. El Sporting pasa un poco lo mismo. Bajaron. Vienen los nervios. Pensabas que ibas a ganar con... El jugador no es tonto y sabe que con la gorra no se gana en ningún sitio, ¿eh? Pero jugar en segunda división no es lo mismo que jugar en primera, ¿eh? Y mira el Deportivo al principio, lo que sufrió el año pasado. Y luego con la plantilla del Oviedo hay que tenerle respeto. Podrá ser mejor o peor, pero fue gente que apostó sin saber si en diciembre o en enero esto continuaba. Por tanto, hay que estar con ellos y si vienen refuerzos en diciembre, en alguna cocina bien, pero hay que respetarla, ¿eh? Ahora voy a decir yo, pues yo no estoy de acuerdo contigo, pues tú dijiste... Como es habitual. Tú dijiste que... el Sporting, la motivación esa que tú quieres, el Sporting la vi yo. Yo vi al Sporting este año, con ese Manolo. Ganaron al Deportivo de La Coruña. Oye, jugaron de miedo, ¿eh? Ganaron al Valladolid. ¿Qué casualidad? Ganaron al Celta, que los he visto. Que los he visto, todos en primera. ¿Sabes por qué? Porque están motivados por jugar contra primera. Cuando fueron a presumir, contra ahora somos de primera, acogieron a los otros a presumir. Estás dando la razón, ¿no? Estás dando la razón, porque hay motivación con esos equipos y no hay motivación cuando viene otro. Pero eso ya. Eso no lo va a inventar nadie. Son ellos. O un entrenador que diga, aquí no bajamos y no estamos, no estás motivado para casa. Pero, que los he visto yo, eso. De eso me justo habló al principio, no son iguales los campos, no son iguales los árbitros, no son iguales... El ambiente... El primer año pasó a muchos equipos. Claro. Cuando vienes a jugar en primera... Hombre. Porque, ojo, el Sporting hubo cambios, pero mucha plantilla. Son de los que jugaron en primera y estuvieron manteniéndose. Claro, ¿Pero por qué? Entonces, Carlos, antes dije yo aquí que si los tirabes al río no salían para arriba, y eso no sale ninguno. ¿Pero tú qué crees, que los del Racing de Santander pueden presumir de jugadores de fútbol? Por favor, hombre. Como esos hay miles y miles. Bajó en la última jornada. Entonces, tú puedes considerar que gran parte de tu plantilla, y como decía Mejuto, si tiene contrato más todavía, te valen para segunda. Bueno, pues de momento, al día de hoy, y ojo que puede cambiar, ¿eh? Ojo que puede cambiar. Ojo que puede cambiar. Claro, y que hay que respetar. Que hay que respetar. No hay que pagar. Claro. Y no está sobrado de dinero. Y luego hablamos también, porque ojo, lo que hay que decir en favor, que se puede meter otra vez en deudas, pero que no podemos decir sociedad anónima, que esa es otra. Hay que fichar, hay que gastar dinero. No me deja hablar. Y jugaron francamente. No vengo más. No vas a venir el día que venga Fernando, cuando yo te mande. Porque eres el mejor. Ficharon a unos y ficharon a otros, y no más, hay que decir eso. A lo que íbamos desde un principio, el entrenador podía haber continuado o no podía haber continuado. ¿Qué es? Que Sandoval ya es mejor entrenador que Manolo. ¿Por qué confiamos en Manolo y al poco tiempo desconfiamos de él, decimos que ya no vale? Porque no hay dirigentes ni nada. Es que no lo entiendo. Por la premura y por las prisas. Bueno, claro, las es que oye, pero si es que no, vino... Vamos a ver, y sois entrenadores. Que tenemos fácil, que despedir, no, dicen... Esa, otra que me corta. Qué grande eres. Esperamos 2 minutos. Habla. Bueno, decía, las premuras y luego la gente... Somos muy dados, pero es que los primeros que piden que se eche al entrenador cuando hay una situación así es la propia afición, porque desgraciadamente, a los jugadores no puedes echar a toda la plantilla.
Ya. Ni a tres ni a cuatro. Lo más que fácil no es echar la culpa al árbitro, o son los árbitros o es el entrenador. Claro, vale, ya voy. Entonces, oye, muy bien, me parece bien todo eso que está diciendo, pero lo que no puede hacer Oviedo y traer jugadores de 10 o 12 millones de pesetes, o 15, que los hay ahí, eso ya es un tema, pero claro, si no puedes, pues oye, chavalín, te doy la mitad y por un año, no tengo por qué traerte dos años. Si quieres bien y si no, vete para casa, y punto. Hay que ser serios ahí. No se puede, es que si no, no viene. Bien, para Oviedo, va. Vete para el Granada, vete pues para donde quieras. Vías de solución. Bueno, tenemos que marchar porque... No, si lo dijiste que todo, o sea, al final no sé para qué venimos. Tienes más tiempo para otro día, para hablar. Sigue, sigue, qué grande. Carlos, muchas gracias, amigo. El próximo sábado te espero aquí con Nacho Buille y con ese otro. ¿Y está aquí Fernando para esa semana? Fernando, ya lo buscaremos para cuando esté, un poco de calma, déjalo que disfrute. Cuando descanse, pues un día lo traemos, ¿cómo que no? Aquí. A la tele, mejor que va a haber en Asturias, con diferencia. Diciendo la verdad, porque mira, que estando con nosotros, tú ya sabes que te traje, porque yo siempre dije que había gente en el fútbol que sabía mucho más, gente que no había sido, como era Lechuga en Paz Descanse, o como hoy es tú, y tres o cuatro que yo conozco por ahí, que hablo con ellos, joder, y hables de puta madre, llegues con los entrenadores, es que no te dice nada, ni sabe. Teatro, no, yo siempre bueno. Vi el fútbol, hay gente que a veces, el idioma del fútbol es terrible, te pones a hablar... Y cada uno va al fútbol a su manera. Ah, a su manera, vale. ¿Eh? Bien, tenemos que marchar. Ah, vale. A tu día. Oye. A la costana. Hay que a la costana, ahí vamos. Y después iremos al mejor sitio de España, que llegue. Oye, ¿qué te decís? No anunciaste de Cholo Lobato. ¿Eh? ¿Cholo Lobato no lo cogiste? Ya se cogerá en su debido tiempo. Las cosas hay que hablarlas con tranquilidad. Ahí donde decía, mejor se come y no, llegue en casa Lobato. Pues bueno, hay muchos sitios, claro, por descontado. Lobato y el mejor sitio mío de España. ¿Tú no llevaste aquí? Salud para todos, salud para todos. Que estos son difíciles. Bueno, señores, muchas gracias a todos. ¿Vale?